Muy buenas noches, oyentes de Onda Joven Radio. Bienvenidos un partido más, una semana más, al pabellón polideportivo Pisuerga. Lo primero, antes de todo, feliz año a todos y a todas que nos están escuchando incansablemente, infatigablemente. Un año más, no de temporada, pero sí de año natural. Estamos con vosotros como no podía ser de otra manera. Como decíamos, un nuevo partido en el pabellón polideportivo Pisuerga, el correspondiente al Ecuador de la temporada, el correspondiente a la jornada número 17. Recuerden, jornada unificada, jornada de partidos a las 9 de la noche, el que vamos a disputar, el que vamos a vivir en la Liga Leboro, una jornada apasionante. Y aquí, por lo menos, a lo que concierne Onda Joven Radio, como siempre y en exclusiva que Onda Joven Radio da todos y cada uno de los partidos de Club Baloncesto Ciudad de Valladolid en Pisuerga, insisto, todos y cada uno de los partidos los da Onda Joven Radio en el pabellón polideportivo Pisuerga de manera exclusiva, todos y cada uno de ellos, pues como no podía ser de otra manera, un partido más, aquí vamos a estar con todos vosotros. Un partido que va a ser ante el Levitec Huesca, un equipo que va tercero en la clasificación, y ahora vamos a profundizar porque a priori se presume todo un partidazo. Conmigo está ya todo un placer tenerlo en los micrófonos de Onda Joven. Acabó el año con nosotros y empieza el año con nosotros, yo creo que de la mejor manera posible. Saúl Asensio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jero, buenas noches a todos. Bueno, primero, feliz año y un placer empezar también el año contigo. Bueno, feliz año para todos. Espero que sea un año provechoso, que las cosas nos vayan bien, nos sonría la suerte y sobre todo tener salud, que es lo más importante. Efectivamente. Y bueno, no hay nada mejor que hacerlo con baloncesto, ¿no? Aquí estamos otra vez, agradeceros la invitación. Y bueno, y para ver un partidazo, ¿no? Final de la primera vuelta en Pisuerga contra uno de los equipos que ha dejado un poquito con la boca abierta a todos los aficionados a la Leboro durante esta primera vuelta y que va a ser un rival muy complicado. Para mí la gran sensación de esta competición en esta primera ronda. Bueno, un rival que varios apuntes, porque ojo con Levitec Huesca, para empezar. En este partido se está jugando la participación en la Copa Princesa, eso para empezar. Evidentemente es un equipo que está con 12-4, 12 victorias, tan solo 4 derrotas. Uno de los mejores fuera de casa, tercero en la clasificación, con una plantilla renovada, el mejor en triples, el mejor en rebotes. Es todo un equipazo, Saúl. Bueno, es un equipo, yo creo que de primer nivel en la competición. Para mí, entre los 6 mejores equipos, con lo cual ya cada vez sorprende menos su posición en la tabla y cómo va a terminar esta primera vuelta, independientemente del partido de hoy. Yo creo que es un equipo de un nivel muy alto en todas las posiciones, una pareja de bases compensada, mucho talento en el perímetro, con Hoss, con el jugador lituano. Como digo, los bases, tanto Isaiah Johnson como Dani García, son dos jugadores solventes que le dan mucho equilibrio a la dirección de juego y luego para mí un juego interior de lo mejor de la competición, muy potente, con muchos puntos en las manos, sobre todo Nurger y el macedonio Juroski, y yo creo que es un equipo muy complicado también de defender para cualquier rival. Es un equipo que juega muy vertical, muy agresivo de cara al aro y que además, para complementarlo, es un equipo duro atrás. Con lo cual va a ser una reválida para Carramimbre, que de ganar hoy pues acabaría la primera vuelta, en mi opinión, con una muy buena nota. Bueno, interesante partido por lo que hemos comentado. Saúl, comentábamos, un equipo que deja de ser menos revelación, quizá los nombres que tú decías. Es un equipo que hay que vigilar mucho en el apartado del ataque, porque son unos grandes triplistas, mucho en el apartado reboteador. Y evidentemente es un equipo que, igual de necesitado que anda el equipo de Paco García de una victoria, también lo van a querer ellos. Está claro que la salvación ya la han consumado, prácticamente 12 victorias antes de que acabe la primera vuelta, es un hecho. Sí, bueno, hablando un poco de esa capacidad anotadora que ellos tienen, tanto Hoss como Austikalnis son jugadores que te pueden sacar del partido con una racha de triples, porque son capaces de anotar desde los 6.75 con muchísima facilidad. Y luego, bueno, pues como decíamos, ¿no? Yo creo que Levitec ya es un equipo que a pesar de tener jugadores pues bueno, poco conocidos y en muchos casos con poca experiencia en la competición, se ha adaptado fenomenal. Su directiva ha fichado muy bien, su entrenador Guillermo Arenas está haciendo o manejando al equipo
de una manera brillante y por lo tanto yo espero un rival muy muy complicado para que el Carramimbre va a tener que sudar pues muchísimo para poder ganar este partido y va a tener que estar metido los 40 minutos y sobre todo construir, como siempre decimos, desde una defensa intensa e inteligente, porque es un equipo muy muy complicado de defender. Partido complicado, como bien apunta Saúl. Apuntaba también Paco García en la previa. Lo primero, que evidentemente el conjunto aragonés tenía dinero y ha sabido qué hacer con ese dinero. Es muy importante, es algo lógico. Por otro lado, también se apunta desde el club, entrando ya un poco en el análisis del Carramimbre, que evidentemente, Saúl, iban a buscar un pívot, pero lo que decíamos fuera de micros, si buscas un pívot, que sea por favor un pívot titular, de garantías, un auténtico titular, no un pseudo titular. Sí, yo ya comentaba en el día de ayer para otro medio, para la cadena SER, que bueno, que yo creo que es una obligación para Carramimbre, si quiere estar en playoff, fichar un pívot. Pero evidentemente, no un pívot en la rotación que venga a sumar de cuarta a quinta opción, sino yo creo que lo que necesita este equipo es un pívot titular, un pívot que, bueno, pues que ayude un poco a Sergio de la Fuente, que se ha quedado un poco solo en la faceta ofensiva, y que venga a cubrir las lagunas que tiene Carramimbre en el juego interior, especialmente en la persona de Bradley Hayes, para la que Paco ha intentado sacar el mayor provecho y que el jugador no acaba de tener continuidad ni regularidad en el equipo. Efectivamente, el aspecto, por así decirlo, importante en el que se incidía es que evidentemente van a intentar traer un pívot titular, pero como es lógico, siempre jugando un poco con ese dinero disponible. Entonces, curiosamente, van las declaraciones de Paco García, también van un poco a colación de que efectivamente el equipo ostense ha tenido el dinero para poder fichar, ha fichado bien, y que efectivamente Carramimbre iba a intentar fichar, dentro de lo que cabe, a ese titular con el dinero disponible. Evidentemente, a nadie se le escapa que el equipo pucelano anda más corto en el apartado económico, pero en cualquier caso, también lo dejaba claro Paco García. Otra cosa que también dejaba clara Paco García es que la permanencia, Saúl, iba a estar 13 victorias, 14 igual, para no pillar los dedos. Bueno, es que habiendo tres descensos, que de lo que ya se viene quejando repetidamente Paco García, que es un tema que no se debería permitir en esta competición, sí que es verdad que por eso Carramimbre va a tener una exigente segunda vuelta, de la que luego, si queréis, hablaremos, pero que evidentemente la permanencia va a estar muy cara. Estamos hablando de que va a haber muy poquita diferencia o poca diferencia entre playoff y el descenso, y que es muy probable que con 12 victorias no te valga y que te tengas que ir a las 13 o 14 para estar tranquilo. En este caso, Huesca es probable que ya haya hecho los deberes, porque con sus 12 victorias al final de esta primera vuelta, pues bueno, como mucho ganando uno o dos partidos en la segunda, no va a tener problemas para lograr la permanencia. Pero en el caso de Carramimbre, que como mucho se va a ir con 9 mismos números que la temporada pasada al final de la primera vuelta, pues no se puede dormir en los laureles y va a tener que hacer una segunda vuelta al menos decorosa para no pasar apuros. Por lo tanto, yo creo que el partido de hoy cobra vital importancia, porque puede ser una bocanada de oxígeno, una victoria para el equipo, aparte de la dosis de moral correspondiente para afrontar la exigente segunda vuelta de la competición. Muy importante, desde luego, la situación que tiene que vivir Carramimbre en esa segunda vuelta, porque recordemos un poco, Carramimbre actualmente está décimo, está justamente en esa línea, en la frontera de los playoffs, con 8 victorias, 8 derrotas. Es trascendental absolutamente conseguir una victoria. Quizá hoy sea el partido más complicado o de los más complicados para conseguir una victoria, porque, Saúl, comentábamos un poco, Huesca viene de ganar a Coruña, pero también Carramimbre viene de ganar fuera a Lleida. Me comentabas que, en cierta medida, sorpresa hasta poquito punto, ¿no?, su victoria contra Lleida. Sí, bueno, para mí sí. Para mí, yo considero que el partido de hoy es un partido más complicado que el de Lleida. Lleida venía un poco en racha negativa, por así decirlo, sobre todo de juego. Había bajado un poquito el nivel en relación a la primera parte de la primera vuelta, donde se mostró como un equipo
muy solvente, y yo creo que era el momento para que Carramimbe, más descansado, más trabajado en lo psicológico y con menos presión, pues se alzara con su segunda victoria fuera de Pisuerga en esta temporada. Se dio esa circunstancia y yo creo que el partido de hoy contra Huesca es una reválida, un partido muy complicado contra un equipo que ha fichado muy bien y un equipo que ha ganado esta temporada fuera a equipos de máximo nivel en la competición, pero es que además viene de ganar fuera, si no me equivoco, Araberri, viene de ganar fuera también en varias canchas. Betis y Bilbao ha ganado también fuera. Bilbao ha ganado fuera, con lo cual yo creo que es un equipo que ha demostrado una capacidad muy alta de ganar a domicilio, con lo cual hoy pues está claro que dificultad máxima para este Carramimbre, por lo tanto una victoria, vuelvo a decir, sería de gran mérito para el equipo vallisoletano. Pues eso es lo que vamos a intentar a ver hoy todos, bueno, todo el respetable de Pisuerga. Antes de que se me olvide, vamos a dar una breve ronda de saludos. Lo primero a mi querida Raquel, que supongo, espero que esté ahí al otro lado de los micrófonos o de las auriculares, escuchando, un besazo muy fuerte. Y por supuesto a nuestro querido Javier García, que hoy se ha ausentado, pero que siempre, por supuesto, allá donde estás, te tenemos en muy alta estima, como no puede ser de otra manera. Así que un saludo. Recordamos también que tenemos nuestro Twitter abierto para comentarios, sugerencias, críticas positivas, que también evidentemente se reciben bien. Así que todo listo, todo preparado, jugadores en cancha para disputar este partido. El conjunto pucelano, que viste con su color carmesí habitual, el conjunto aragonés, camiseta blanca con unos motivos bastante, a mi juicio, bonitos en la camiseta de manera frontal. Jugará Greg Gant, Sergio de la Fuente, Alex Reyes, Heisi Alvarado por parte del Carramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, y por parte del equipo de Levite Huesca lo harán Austikalnis, con los teóricos titulares también, con Daniel García, con Agustí Sanz. Juega ya, empezó el partido, primera pelota para Carramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Alvarado se quiere marchar, la deja para Heisi, canasta, buen pick and roll ahora, buena primera acción de esta jugada. Esperemos que sea el comienzo de algo bueno, algo muy positivo que aporte Bradley Hayes. Yo creo que para él es muy importante empezar anotando, sentirse útil en ataque, ser la primera opción del equipo, y eso ahora lo tiene que refrendar en la parcela defensiva. Como ya decimos, Huesca es un equipo muy potente, sobre todo con jugadores que anotan y mucho en la pintura. Pues primer 2-0 el marcador, Sergio de la Fuente ejerciendo de base, juega ya el equipo pucelano. De la Fuente, corta hacia canasta Gant, sin embargo quien recibe es en el perímetro Alex Reyes, juega para Alvarado, va al pick and roll Hayes, Alvarado la deja para De la Fuente, frontal de tres, no entra, el rebote lo pelea, se lo queda finalmente Alex Reyes, sigue la posesión para el Carramimbre, es Alvarado la quiere jugar a la esquina con Alex Reyes, triple de Alex Reyes, buen tiro ahora. El jugador pucelano, 5-0. Ha empezado un parcial sorprendente para el equipo de Paco García. Juega ya el equipo visitante. Karahotsic la quería dejar ahí. La pelota finalmente que se la queda a Huesca y todavía mantendrá la posesión. Serán 6 segundos aún los que tendrá de posesión el equipo de Guillermo Arenas. Sacará desde la línea lateral Dani García, desde el lateral recibe finalmente Lucas, que es de tres, el triple que no entra, el rebote se lo queda finalmente el propio Dani García. Agustí Sanz ha fintado y le ha hecho la falta Greg Gant. Buena puesta en escena de defensiva de Carramimbre, muy activos, muy comunicativos. Bueno, yo creo que el equipo ha salido metido, que eso es muy importante, evitar esas lagunas en la concentración. Y yo creo que contra un equipo como Huesca es vital defender duro y tratar de hacerlo durante todo el partido. Juega ya, balón para Karahotsic, quiere penetrar, buena defensa de la Fuente, recupera Carramimbre, Alvarado le saca la falta ahí en ataque, inteligentísima, en defensa, mejor dicho. A Rauno Nurger, ¿cómo sabe hacer esas, Alvarado, ese tipo sí, de acciones? Bueno, es un jugador muy listo, ¿no? Él sabe anticiparse bien, sabe robar ese tipo de balones y luego para salir rápido al contraataque el equipo.
Balón para Greg Gant. Greg Gant todavía no pone el balón en el parqué. Deja directamente para Hayes y Motar. Hayes para Alvarado. Juega por el perímetro. 5-0 el marcador. Huesca todavía no conoce canasta. Buen pase adentro para Hayes. Canasta de Bradley Hayes de gancho. Parcial de 7-0. ¿Quién lo iba a decir cuando empezó el partido? Yo creo que ha pillado un poco sorprendido a Huesca. Yo creo que ni el mismo Huesca se está creyendo un poco la puesta en escena que ha tenido Carramimbre. Y ahora mismo pues les está costando en estos dos primeros minutos y medio de partido atacar la defensa de Carramimbre. Vamos a ver si se mantiene esta tónica, sobre todo si Bradley Hayes sigue así de entonado y nos tapa la boca, sí, en relación al fichaje eso del parece, pivot, sí. Agustí Sanz, buenos dos puntos que ha conseguido inaugurar el marcador del equipo aragonés. Ahora es Greg Gant el que quiere tirar. No entra, el rebote lo pelea, lo gana Bradley Hayes. Bradley Hayes, tiro de dos, canasta de Bradley Hayes. Cuidado, no se marque aquí un... se me ha ido el nombre. ¿Quién decíamos el partidazo que se hizo ante Barcelona? Este pivot. No me acuerdo del nombre, Saúl. ¿Del Barça te refieres? No, de Valladolid, que estaba en Valladolid. No me acuerdo ahora el pivot este que bromeábamos con que iba a ser el jugador fundamental contra el Barcelona. En aquel entonces, sí, cuando jugaba en Liga CB y... Y fue determinante, además, para ganar. No me acuerdo ahora el nombre. Sinanovic. Sí, de hecho, Sinanovic. Sí, señor. Muy bien, Saúl. Eso es. Bueno, pues a ver si se marca un Sinanovic de repente, Bradley Hayes. No estaría mal. 9-4 el marcador. Alvarado quiere penetrar. Se frena Alvarado. La deja para De La Fuente. 5 segundos. De La Fuente no ha habido, no vale. Ha habido falta abajo. Falta abajo de Karahotsic. Bueno, yo creo que Sergio a Karahotsic lo puede atacar, porque Karahotsic es un pívot. Es un 5 menos móvil que Sergio y Sergio yendo de fuera hacia adentro, pues le puede cobrar faltas. Vamos a ver luego cuando sea el primer cambio de Huesca para ver a Horvitz, al alemán de 2'16 y su poderío en la zona. Por eso yo creo que ahora Bradley Hayes, yo creo que se me antoja importante, sobre todo en el juego de ataque, para que le metan balones, porque luego si no lo va a tener un poquito más complicado con Horvitz, como digo, un jugador muy alto, muy intimidador. Pues tal y como está, desde luego, ha cometido, por cierto, la primera falta personal Bradley Hayes. Y esperemos a ver que no se le vaya mucho en ese aspecto. Juega ya Huesca. Ahí está García. García se frena, quiere penetrar. Defendido por Bradley Hayes. Ellos para uno, 5-4. Sanz, el tiro es de 3. ¡Vaya mano! ¡Vaya triple de Sanz! 9-7. Es curioso que llevando al límite Carramimbre a Huesca, solo esté 2 arriba, porque le está costando mucho a Huesca. Pero ahora hay canasta de Bradley Hayes. Sí, canasta de Bradley Hayes. Decía que le está costando mucho a Huesca anotar, pero está dando señas de identidad de ser un muy buen equipo, porque sabe, presionado por la defensa Carramimbre, está anotando a final de posesión con... Bueno, pues con relativa solvencia también. Juega rápido ahora Carramimbre, canasta. De La Fuente peleó la pelota en el centro de la pista para Alvarado y Alvarado la entregó directamente para Greg Gant para la canasta. 13-7, tiempo muerto pedido por Guillermo Arenas. Un poco lo que comentábamos, Saúl. La verdad es que para todo lo bien que lo está haciendo Carramimbre, pese a ello, 13-7, lo que tú dices, es un empaque el que tiene Levite Huesca importante. Sí, sobre todo porque ha sabido anotar, como decimos, al límite de la posesión. Y yo creo que si no, Carramimbre estaría disparado en el marcador con una ventaja mayor, seguro. Bueno, me está gustando mucho el equipo. Yo creo que está teniendo una capacidad de sacrificio y un acierto en ataque, sobre todo de la mano del discutido Hayes, bastante importante. Y yo creo que esta es la línea para que al menos el equipo ya está compitiendo el partido y pueda tener opciones. Lo malo es que, bueno, espero un poco también la reacción de Huesca y ver un poco los cambios que introduce Guillermo Arenas para darle a su equipo más posibilidades, sobre todo en la parcela ofensiva. Pues vamos a ver, porque efectivamente es un equipo Huesca que tiene de sobra armas para hacer daño, bien sea por fuera, bien sea por dentro. Pero desde luego la puesta en escena del equipo de Paco García está siendo sobresaliente en ese sentido. 13-7, ha empezado incluso con un parcial de 7-0. Desde luego que pocas cosas de momento que reprocharse. Bueno, si antes lo decimos, ahí está Horvitz en pista, el alemán. Con sí, lo cual ya ha sentado a Karahotsic, si no me equivoco. Y sí, ya ha salido Guros, que ha cambiado a los dos pivots. Entonces, bueno, vamos a ver el cambio que golpe de efecto, sí.
Efectivamente, por parte de Guillermo Arenas. Bueno, pues ahí está, primer tapón, taponazo de Bradley Hayes, el que ha consumado ahora ante Harwich. Ese tiro que se le queda corto, el rebote lo pelea Harwich, lo gana Sergio de la Fuente. Bueno, pues primer enfrentamiento saldado con victoria para ahí Bradley Hayes, Alvarado. Alvarado agota bote, Greg Gunn, Alex Reyes penetra, balón para de la Fuente y ahora el taponazo es de Harwich. Creo que se lo ha puesto él. Me suena que se lo ha puesto, le ayudaba ahora a levantarse a De la Fuente. García, gotabote, bien defendido por Alex Reyes, le pitan la falta. Sí, yo creo que ha sido falta de Gant a Jurovski, que estaba, bueno, le ha agarrado y le han visto. Por cierto, Gant, exjugador de Levitec Huesca y, bueno, me consta que le tienen bastante cariño ahí en el club. Así sí, que, hemos visto ahora buen rollito incluso entre... Sí. Yo creo que Gant puede estar especialmente motivado, aunque bueno, es un jugador que no lo necesita, ¿no? No, para nada. Sacar ahora, a ver, porque parece que hay problemas, no sé si con el reloj o con el marcador o con a quién han pitado la falta exactamente. Creo que la falta, como tú bien apuntas, no sé si es de Gant, pero no sé si se la han adjudicado a Gant o a De la Fuente o a quién. De momento no le han sumado la falta a nadie. Así que no sé para quién ha caído realmente. Bueno, eso supongo que sería lo que estuvieran hablando. Es de Gant. Ahora le colocan la segunda. Es lo que me parecía a mí. Había visto el agarrón a Jurovski y sí. Me parecía clara. Buena finta ahora. Which quiere hacerla. Se equivoca. Y consigue el rebote Sergio de la Fuente. Juega Carra Mimbre. Alex Reyes. Alvarado, secuencia de cortes y de bloqueos, Alex Reyes, catch and shoot de tres, no entra, el rebote lo palmea Gant, pero lo gana Huesca, contraataque del Levitec Huesca, que viene uno para dos. Bueno, ahora el pase ahí muy forzado de Jurovski para Harwich y el balón directamente se va fuera. Menos mal, porque el balance de Huesca había sido muy bueno, la transición al ataque, el balance de Carra Mimbre un poquito menos bueno, y ahí al final quisieron apurar mucho con el último pase, se le escapó a Harwich. Bueno, yo creo que Huesca le ve un poquito más metido en el partido con los cambios. Vamos a ver cómo juega Carra Mimbre ahora su ataque. Alex Reyes quiere recibir Greg Gunn. Se va el bloqueo. Greg Gunn, catch and shoot. De tres, no entra. Rebote para Harwich, que ahí se hace mucho más largo de lo que es todavía. Juega Huesca ahora en ataque. Jurovski defendido por De la Fuente. Sale a recibir, ojo con Hoss. Tiro de dos, no entra. El rebote lo peleaba ahí Bradley Hayes, finalmente lo gana Huesca, el triple que no entra, el rebote ahora se lo queda Alvarado y montará ya el contraataque Carra Mimbre. Pase ahí picado, bueno, esa pelota era un melón complicado el que le dejaba Alex Reyes a Bradley Hayes, pero finalmente adjudican la falta a Harwich. Sí, ha podido ser, empujado, un ligero empujón a Bradley Hayes, sí, que le ha impedido recibir ese balón. Y bueno, pues sigue cobrando faltas, sigue sumando en la estadística. Yo creo que buen partido hasta el momento de Bradley Hayes. Balón ahora precisamente Bradley Hayes, tiro es de dos, acaba entrando desde el tiro libre. Bueno, pues hay que decir que Bradley Hayes está hoy que no se le puede pedir absolutamente nada, ¿eh? Así que, como decía Saúl, parece que nos quería callar la boca un poco. De lo cual me alegro. Sí, no, está bien. Bueno, sí, para el equipo. Bien para los intereses. Bueno, ahora qué penetración rápida de Isaiah Johnson, que había entrado en pista recientemente en este primer cuarto, al que le quedan poco más de tres minutos. Balón al interior, vaya melón de Hayes para De la Fuente. Sin embargo, consigue recuperar segunda finta de la Fuente. Canasta de la Fuente y tendrá tiro libre adicional. Hizo volar de manera fantástica a los dos postes de Huesca y conseguirá ir a la línea de tiros libres después de conseguir la canasta. Sensacional la acción ahora. Efectivamente, pues hay cambios en Levitec Huesca. Se va a retirar el propio Philip Harwich y entra Raúl Onurger. Harwich, que efectivamente se retira con dos faltas personales. Esta segunda cometida sobre Sergio de la Fuente. Sí. Cuidado ahora con la aparición en cancha de Nusger y Jurovski, porque son dos jugadores muy anotadores en el juego interior, que además pueden jugar abiertos. Nusger probablemente va a jugar un poquito más dentro que Jurovski. Y bueno, vamos a ver qué desajustes crea eso en la defensa de Carra Mimbre. Ahí está Johnson, Nurger pidiéndola por dentro. Se equivoca Johnson en la entrega. Directamente buscaba a Hoss, pero no se entendieron. Y finalmente la pelota caerá en manos del equipo de Paco García. 18-9 en el marcador, doblando la apuesta el equipo carmesí.
Alvarado, defendido por Johnson, la deja para De La Fuente. De La Fuente iba al bloqueo Carlos Novas. Finalmente quien recibe es Alex Reyes. Desde el perímetro, Reyes quiere penetrar a Alex Reyes. La falta que ha sido abajo de Diego De Blas. Aplaude el respetable porque desde luego que está haciendo un buen baloncesto el equipo de Paco García. Sí, yo creo que, como decimos, es un primer cuarto que el equipo yo creo que ha empezado fantásticamente bien. Está haciendo, además tiene esa continuidad que no le han faltado en otros partidos. Yo creo que está muy equilibrado tanto en defensa como en ataque. Además, muy buen equilibrio en el juego ofensivo interior-exterior. Y yo creo que en ese sentido está dominando el partido. Yo creo que la salida de Isaiah Johnson le puede dar un poquito más de agresividad en el juego de ataque a Huesca, aunque no es un jugador muy anotador, pero sí es un jugador con buena visión de juego. Y bueno, vamos a ver esto, como digo, las pruebas que se le va poniendo, que le va poniendo Huesca a la defensa de Carramimbre, que es un poco lo que más me preocupa en este partido. Ahí está Hoss, se equivoca, quería dejar el balón interior a Johnson en ese corte por dentro. Muy complicada esa acción. Y finalmente será pelota para Carramimbre. 20-9 en el marcador, a falta de 2.5 para que concluya este primer cuarto. En directo se lo cuenta Onda Joven Radio, como siempre, todos los partidos del equipo pucelano en Pisuerga. De La Fuente es de 3, no entra el rebote. Se lo queda finalmente Rauno Nurger. Balón ahora de Johnson. Johnson se tiene que frenar ante Alvarado. Johnson la deja para Hoss. Hoss la estaba pidiendo por dentro, no la ha visto Juroski. Johnson, 10 segundos, Johnson quiere penetrar, Johnson la saca atrás, moviéndola por el perímetro, Hoss, desde la esquina de 3, ¡wow! ¡Vaya triple! ¡Qué mano! Fantástico movimiento de balón de Huesca, un poco al límite a través de la posesión, pero llegando, poniendo el balón a la esquina para que Hoss, un especialista, pues haya colado el triple. Sin duda, uno de los mejores triplistas de la competición, que es Tyler Hoss, con el que cuenta precisamente Huesca, que como decimos, además, pues bueno, es un equipo coral que no solamente es bastante bueno desde la línea de triple, sino que además es un equipo que es muy buen reboteador. Hay cambios en el Carramimbre, se retira Sergio De La Fuente, hablando con Paco García, y ha entrado, ha ingresado a pista Jubril Adekoya. Vamos a ver ahí también en minutos para un nuevo integrante. Anotó el primer tiro libre ahí Alvarado. Va con el segundo tiro libre, lo anota, lo convierte también Alvarado para poner el más 10 en el marcador. Desde luego que nadie lo hubiera firmado a comienzo de partido. Desde luego, un inicio sorprendente, pero también satisfactorio. ¿Estás, José, preparado ya? Estoy. Muy buenas noches, José. Buenas noches, hola, amigos. Bueno, ahora vaya triple. Ha llegado José, pero es que el triple de Juroski… Bueno, es mucho talento en Huesca, ya lo decíamos. Y en este tipo de acciones sabe, es un equipo que sabe anotar al límite de la posesión. Canastas incluso de máxima dificultad. Jugando rapidísimo, wow. Johnson quería ahí penetrar. Buena defensa de Carramimbre. Johnson desde la esquinita solo. Diego De Blas de 3. Otro triple. Madre mía. En un minuto. Bueno. 6-0. Bueno, es lo que tiene Huesca, ¿no? Es un equipo excelente desde la línea de 3. Con sus rachas, lo decíamos al principio, antes de comenzar el partido. Jugadores que son capaces de anotar varios triples seguidos. Y que te levantan el partido en un abrir y cerrar. Pues como ha sucedido básicamente ahora. Iba ganando de 10 Carramimbre y ahora pues solamente gana de 4 puntitos. De 4. Juega ya Huesca, Hoss, cuidado que, bueno, es que todos tienen buena mano. Johnson ahí le hacían el pick and roll. Johnson a tabla, canasta. Ahí, sí, de sobra. José, ¿tú te oyes? No, es que no me oigo yo a mí mismo, no me súmate, oigo. Súbete o el volumen de los auriculares. No, a ti te oigo bien. Ah. Que no me oigo es a mí. Pues te subo un poquito. Vale, nada, si me oís vosotros, perfecto. Te oímos, José, te escuchamos. Te subo un poquito. Sí, porque además traigo exclusivas. ¿Exclusiva? Bueno, exclusiva. Una palabra que ha estado muy… Ahora nos lo cuentas, José, que va a acabar el primer cuarto. Se retira Bradley Hayes, muy aplaudido por el respetable, que ya tenía ganas la parroquia pucelana de ver algo de Bradley Hayes. Se lo ha ganado. Y se lo ha ganado, sí, lo hemos visto. Y ha entrado otro que, desde luego, le pone bastante empeño, que es Seydou Aboubakar. En estos 21 segundos que le restan a este primer cuarto, el primer tiro libre lo falla Carlos Novas.
22-18, Carlos Novas, que hizo muy buen papel ante Lleida, por cierto. Sí, está un poco más desacertado el equipo ahora en el tiro, incluidos los tiros libres. Y hay que recordar además que en el último partido en Lleida el equipo no estuvo especialmente atinado en los tiros libres. No. Y puede que sea hoy una faceta clave para mantener las ventajas. Bueno, pues ha habido… Falta abajo. Sí, falta abajo cuando quedaban apenas 10 segundos sobre esa acción. Buena personal, porque al final todavía no están en bonus. Ha aguantado bastante bien Carramimbre los envites de Huesca sin llegar a entrar en bonus, de hecho. Juega Huesca, tendrá ahí los 9 segundos de reloj de posesión. Adiós. Vaya triplazo ahora que no entras. La había jugado ahí Juroski. Hay que tirar. 2 segundos, 1 segundo desde el centro del campo. Cae con nieve. Final. No entra ese triple de Ale Reyes. Se acaba el primer cuarto en el pabellón polideportivo Pisuerga. Carramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid 23. Levitec Huesca 18. De momento manda el equipo de Paco García. Saúl, buen primer cuarto. Sí, la verdad es que sí. El equipo... era el Carramimbre que queríamos ver, ¿no? El equipo yo creo que ha estado muy intenso, muy metido en el partido, con bastante equilibrio ataque-defensa. Lástima en esta última fase del cuarto, donde no se ha estado tan acertado también, posiblemente porque Lleida haya estado un poquito más intenso en defensa. Pero es verdad que esos tiros que habían entrado en los primeros 5 o 6 minutos luego no han entrado. Y bueno, yo creo que esta es la línea, ¿no?, que tiene que seguir el equipo. Sobre todo construir desde atrás. Yo creo que Huesca es un equipo, como hemos visto, muy difícil de defender, con rachas de tiro excelentes, con jugando muchas veces al límite, anotando en posiciones complicadas a final de posesión, con lo cual vuelvo a repetir que la defensa tiene que ser clave en el partido de hoy. Y bueno, al menos que en este segundo cuarto el equipo mantenga esa intensidad. José, nos traías exclusiva, nos dices. Ah, pensé que me ibas a preguntar por el primer cuarto. Pero bueno, yo según he entrado en el pabellón íbamos 10 arriba y cuando me he sentado en la silla íbamos 4. Por eso ha sido un misterio. Sí, sí, traigo exclusivas, Onda Joven, como siempre, al filo de la noticia. Puedo avanzar y avanzo que España ha sido designada como sede para el próximo Mundial de Fútbol de 1982. Ahí dando exclusivas, pero rompiendo, rompiendo. No estaría mal, un mundial retro de estos. Ahí está. Meterse en la máquina del tiempo. Bueno, José, es que realmente tú lo que has visto ha sido un fusfas, ¿no? Sí, sí, ha sido la remontada de 10, hemos pasado de 10 a 4 en un momento. Bueno, la verdad es que cuando he entrado y he visto el marcador y he dicho, bueno, a ver si nos vamos a aburrir hoy aquí. Bueno, el marcador ya se ha puesto... un poco de lo que esperábamos de este partido. Un partido muy duro, sí. Imagino que lo habéis estado hablando en la previa. Sí, sí. Es un rivalazo lo que nos toca medirnos hoy. Y a ver lo que dan los chicos de Paco García. Bueno, pues va a comenzar el segundo cuarto en el pabellón polideportivo Pisuerga, 23-18, partidazo, desde luego, que se presumía así al comienzo del encuentro en la previa. Y así de momento está siendo, con unos guarismos de anotación además bastante interesantes, por cierto. Juega ya Levitec Huesca en este segundo cuarto. Lo hace Dani García. Dani García para Juroski. Qué balón para De Blas. La quería dejar para la esquina. Recupera Carramimbre. Bueno, es novedad, por cierto. Mike Torres en pista. Bueno, pues hola. Parece que el nuevo año le está hola, dando un Torres, regalito. Como diría el amigo Javier. Sí, recordemos que el último partido en Pisuerga Mike Torres fue prácticamente residual su aparición. Balón para Alex Reyes, Alex Reyes, 7 segundos, hay que pensar el tiro, Alex Reyes, qué buena penetración, qué buena pantalla ahora. Ahí en el interior del poste y canasta de Alex Reyes, 25-18. Aprovechando el bloqueo, muy, muy buena canasta. Y luego, bueno, Paco decía que iba a cortar las rotaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de momento sí que está rotando, moviendo el banquillo, quizás con los titulares jugando más minutos en pista. Buena defensa, ha recuperado Carramimbre, se ha tenido que frenar ahí, sin embargo, Yuri la de Colla, deja para Mike Torres, la pide por dentro a Abubakar. A Abubakar le señala a Mike Torres a Alex Reyes, sin embargo, Abubakar va hacia el bloqueo. Mike Torres, balón para Adekoya. La quiere hacer Novas quiere penetrar Novas, ese tirito que no entra, la pelea Abubakar, la gana Abubakar ahí abajo, bueno. Se eleva Abubakar, vuelve a coger su propio rebote, falla y ahora vamos, sí, ahí sacó ha petróleo. Sacado la falta, se ha ido Abubakar, que pica piedra y saca petróleo. Eso sí, con la mano izquierda es un virtuoso. Yo le daría un violín. Ahí bregando en la pintura Seidú y consigue sacar
agua más que potable con esos dos tiros directamente a la línea personal. Ahora hay que meterlos. Es importante, era muy importante sacar ahí la falta, sí. Y ahora hay que ratificarlo con los tiros libres, que como digo, puede ser una estadística importante a la hora de llevarse este partido. Sí, el último partido creo 9-19 o algo así, sí, creo que 47% de acierto. Sí, un tiro, un porcentaje bastante al clavo. Bastante pobre para intentar ganar un partido, pese a todo ganó, pero también creo que estuvieron en un 37% de acierto Lleida, creo, en tiros de dos. También fue bastante bajo, eso sí. Le penalizó bastante al conjunto catalán. Va con el segundo tiro libre Seidú, este sí que lo convierte. 26-18 en el marcador. Más 8 para el equipo de Paco García. Balón para Dani García. Dani García defendido por Mike Torres. Mike Torres. Ahí va la pelota hacia Agustí Sanz. Agota bote. Buena defensa de Carramimbre. Muy intensa, agachando el culete como tiene que ser. Buenos para uno. Uy, madre. Le han dejado solo. Qué bien ha visto el pick and pop. Sí. Triple de Agustí Sanz. Sanz ahí es letal, ¿eh? Más mérito de Huesca que de mérito de Carramimbre. Sí, sí, lo han hecho muy bien. El movimiento de balón es excelente. Y la defensa de Carramimbre no está siendo mala, de actitud ni de intensidad. Para nada, como decimos, agachando el culete, como se debe defender y con el cuerpo. Balón al interior para Seidó Bubacar, posteando a Bubacar, la quiere hacer. Ha habido falta previa abajo de Raúl Urger. Desde luego, buen partido, ¿eh? Buena calidad de baloncesto la que estamos viendo. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, quizás ahí la ayuda se le ha hecho un poquito larga a Seidú. Antes ha dejado el triple, creo que ha sido de Sanz, ¿verdad? El triple anterior de Huesca. Sí, Agustí Sanz. De Huesca, pero bueno, pero el equipo está muy solidario. Están intentando, muy comunicativos, ayudándose unos a otros en defensa. Y yo creo que este es el método, ¿no? Y la actitud para seguir estando en partido. Un partido que es muy complicado porque es que, como decimos, no se va a poder marchar ni un segundo Carramimbre del partido porque Huesca le va a penalizar en cada ataque. Bueno, pues ha ingresado en pista también otra de las grandes estrellas. Bueno, ahora bueno, qué buena acción de Mike Torres. Esta sí que ha sido gran penetración. A lo Olalá Parker, sí, como diría Javi. Sí, sí, totalmente. De Mike Torres también se espera algo más. Y desde luego que parece que es un equipo revitalizado, como decía Saúl en la previa. Parece que les ha venido bastante bien el descanso a los jugadores de Paco García durante las Navidades. Porque la imagen de jugadores, pues insistimos, Mike Torres, por ejemplo, que el último partido en Pisuerga no fue nada buena. Desde luego que hoy está siendo bastante decente. Juega ya Levitec Huesca. Lo hace en manos de Dani García. Jugando la pelota, bueno, ahí Mike Torres ante Agustí Sanz. Ahí Juroski la deja de nuevo. Muy buena defensa ahora, ¿eh? Muy buena defensa, 2-1, buen triple que no entra y el rebote, muy buena defensa de Carramimbre. La coge ya Carlos Novas se tiene que frenar, bueno, iba con el torito. ¿Dónde vas? Se ha tenido que frenar, aplaude el respetable esa acción de frenada. El siberiano. Sí. Casadi, 10 segundos, 9, Casadi. Balón a la esquina para Carlos Novas. Carlos Novas se la quiere hacer a Hoss. Carlos Novas tiene suspensión a media vuelta. No entra. Tiro complicadísimo. Rebote para Dani García. Juega ya Huesca. La ha dejado para Agustí Sanz. De nuevo para Dani García. Juroski va al bloqueo. Dani García. Qué bien la ha dejado. Qué buen pase. Y falta clara de Abubakar. Y sí. Y hace bien en reconocerla porque según ha agarrado podrían haberle pintado intencionada. Sí. Antideportiva, vaya. Fantástica lectura de juego de Dani García ahora. Bueno, el equipo de Huesca funcionando bien con él en pista a nivel ofensivo. Bueno, más que nada comparándolo con Isaiah Johnson, que también es un base director, porque ninguno de los dos son bases anotadores. Falla. Pero ahora, sí, falló el jugador de Huesca. Pero bueno, muy buen ataque y yo creo que de todas maneras nada que reprochar a la defensa de Carramimbre a nivel de concentración. Fantástico desde el segundo uno de partido. Va con el segundo tiro libre Demetrio. Este sí que lo consigue anotar tras esa buena falta de Seidó Bubacar para no dejarle sumar los dos puntos. 28-22. Juega ya Mike Torres organizando la ofensiva carmesí. Quiere recibir Jonathan Casadi. Hacia él va la pelota. Casadi tenía un poco de tiro. Prefirió pasarla dentro a Bubacar. Penetra, no consigue la canasta y ahora la falta. Más tonta. Sí, de Yurila de Coya cuando el balón claramente se lo había quedado Dani García. Ya lo tenía Dani, si es que jugaba a pelear ese balón así. Una pena también la jugada la finalización de Seidú. Sí, porque ese tipo de jugadas es una pena, pero es lo que le cuesta. Porque él saca ventaja con su cuerpo, lee bien a veces el pick and roll. Y bueno, y lo que le falta es esa izquierda, dejarla dentro. Ese es el problema fundamental que tiene. Uy.
Ahí, mientras votaba Dani García, la falta que ha caído sobre… Creo que es Adecoya, puede ser, ¿eh? Sí, Adecoya. O Carlos Novas. No, Carlos Novas. Novas. Precisamente el que se retira. Un bloqueo o algo así, yo creo. Sí, precisamente quien se retira dispondrá de 14 segundos el equipo de Guillermo Arenas para este ataque. Balón para Dani García. Juroski, buena finta, hace volar a su par. Juroski, qué buen balón interior. Bueno, han ido los dos. Tanto se ha ido Abubakar como Jubril Adecoya por él, pero finalmente sacó la falta Víctor Demetrio, que era la línea de tiros libres. Y ahí directamente ha habido… Ahora hay un pequeño impasse, yo creo, de anotación en relación al primer cuarto, que había empezado bastante… Bastante movido, pero bueno, ya hemos visto que Huesca en menos de un minuto planta dos triples tranquilamente. Sí, dos ataques muy buenos. Sí. Ahora anota Víctor Demetrio. Decía que dos ataques muy buenos, buscando dividir la zona para doblar balón interior y Demetrio sacando las faltas de los jugadores interiores de Carramimbre. Bueno, pues Huesca, ahí lo tenemos. Bueno, no hay de momento posibilidad de distanciarse de ellos. Y como esperábamos, pues es un equipo que no se está yendo del partido. Un plantel diferente porque ya está en bonus Carramimbre. O sea que va a ser un hecho importante también. Mucha falta en el partido de hoy. Somos los luminosos. Sí, en este segundo cuarto sí. Desde luego. El primero no llegaron siquiera al bonus el equipo de Paco García, pero en este segundo cuarto no hemos llegado al Ecuador y ya están en bonus. Con lo cual… Va a ser un factor también importante a tener en cuenta en este segundo periodo. Alex Reyes posteando la pintura, prefiere dejarla, ¿no? Se equivoca ahí en la entrega, Jubila Adecoya, la deja para Sergio de la Fuente. De la Fuente hay que tirar, 3, 2, 1, bueno. ¡Qué tirito canasta. Se sacaba ahí! ¡Vaya! Canasta de la Fuente, parecía que le había entregado una patata caliente al capitán, pero finalmente resolvió muy bien el 22 Pucelano. Balón ya de Huesca. Juroski la está pidiendo Hoss. Ahí en… Bueno, vaya, falta clara, falta clara. De Jonathan Casadi porque le medio agarraba. Yo creo que la orden es clara de Paco en defensa, morder y claro, es lo que tiene. Cuando están tan al límite en la defensa y tan activos, pues rápido. El problema tocan, es que ahora rápido. Está en bonus ya, es el tema. Sí, bueno, pero es que no queda otra con estos tipos. Desde si no, los tiros van a ser liberados y va a ser peor. No, y hay que hacer faltas. Estoy seguro que si el equipo llevara dos o tres faltas, Paco se estaría quejando. Sí, sí. Entonces, de falta de intensidad. Claro, exacto. Es señal de que la defensa pues está empleando y yo creo que es un poco también el secreto de que el equipo vaya estando arriba en el marcador. Alex Reyes para Mike Torres. Mike Torres va al bloqueo de Coya. Mike Torres, buen pick and pop, se abre a De Coya, el triple desde la esquina no entra. El rebote para Dani García. Dani García levanta la cabeza. Estaba liberado, ¿no? Ya no. Dani García le hace el bloqueo a Juroski. Buen pick and pop de Juroski. Sin embargo, la pelota termina. Bueno. Ahí para el triple que no entra. El rebote de Casadi. Sí, ha sido. La queda la falta de Demetrio. Demetrio se ha echado la chepa de. Sí. De Sergio y lo ha visto claramente el árbitro. Cargando el rebote ofensivo, yo creo que ha sido falta clara de Víctor Demetrio. Y bueno, yo creo que muy buena lectura de juego sigue teniendo Huesca a través de Dani García, del ataque, de su ataque en cuanto a la defensa de Carramimbre. Pero bueno, ahora por suerte, sin sumar, vamos a ver este ataque con Casadi y Mike Torres llevando la bola ahora mismo. Y Hayes, que ha salido a pista. Efectivamente, ha vuelto Bradley Hayes, que ha hecho un primer cuarto fabuloso. Tienes, Alex Reyes, balón para De La Fuente a tabla, canasta. Facilito. Buena acción ahora entre Alex Reyes y Sergio De La Fuente, 32-25. Cuando hemos sobrepasado el Ecuador de este segundo cuarto, Dani García buscando a Demetrio. No, prefiere dejarla para Agustí Sanz. Sanz va al bloqueo Juroski. Sanz le dice que por dentro, hacia él va la pelota precisamente en la parte baja de la zona. Juroski la quiere hacer, la devuelve. Tiene. Buena finta ahora de Sanz. De nuevo devuelve para Juroski. Tres segundos en la zona. Muy buena defensa ahora de Carramimbre, sí, señor. Sí. Muy buena pese defensa. A que han movido muy bien la pelota a Huesca. Se durmió Víctor Demetrio. Sí. Y se durmió Sanz el último pase afuera. La jugada triple había anulado la zona. El extra pass le sobró por el tema de la zona. Pero bueno, aún así es cierto que no te puedes confiar. Que está claro que Huesca está demostrando que es un equipo de muy buen nivel.
Y bueno, y que la defensa de Carramimbre es lo que le está desactivando realmente. Juega De La Fuente para Hayes. Hayes para Mike Torres, jugando por el perímetro. Mike Torres, cambio de velocidad, que bien lo ha hecho. A tabla no entra el rebote para De La Fuente, tampoco entra la palmea Hayes. Pero finalmente la gana Dani García, contraataque del equipo aragonés. Dani García se frena, bueno, qué delicante se la había dejado por dentro. Juroski ahora a tabla. Y el no, pase al medio de la zona, ¿qué me dices? Sí. Espectacular ahora Huesca, sí, moviendo sí, sí, la bola. Austicalnis fue el que dio un pase también delicatese, pero fue de delicatese a delicatese, porque sí, Dani sí, García sí, dejó un pase muy cerquita por detrás de la espalda a Lucas Austicalnis, y él fue el que precisamente dio un pase maravilloso al medio de la zona para que Juroski intentara el tiro a aro, el ganchito a aro, pero finalmente acabó en la línea de tiros libres. Otra cosa no, pero desde luego intensidad defensiva está teniendo el equipo de Paco García. Anotó el primer tiro libre. Juroski va con el segundo tiro libre. También lo convierte. 32-27. 3:45 para que lleguemos al tiempo de descanso. En el pabellón polideportivo Pisuerga juega Alvarado. Juega el equipo de Paco García. Alvarado sale a recibir a Alex Reyes al perímetro. Alex Reyes por dentro la pide De La Fuente. Prefiere parar para Hayes. Hayes, el tiro es de dos. No entra el rebote. Mal tiro. Pues, sí, sí. Ay, queremos ver al Hayes de antes de sentarse al banquillo, de tomarse sí, un respiro. Porque sí, ese tipo de acciones son las que no tiene que hacer. Ahora ha cogido un buen rebote en defensa. Eso es, buen rebote de Hayes. Balón para Alvarado, se frena. Alex Reyes finta el triple. Alex Reyes quiere penetrar, se pega. Bueno, qué suerte. Ha cogido un balón que parecía se le escapaba y canasta de Alex Reyes. También valen esas. Ahora la acción de fortuna del equipo carmesí. Juega Huesca, balón, bueno, está completamente solo, vaya triple, airball de Lucas Austicalnis, contraataque de Valladolid, De La Fuente, penetra tabla, no entra, era un 2-3. Era el pase de Reyes sí, en la calle exterior antes, sí, sí, sí. Totalmente. Se ha equivocado Óscar, raro verle cometer un error de estos, esta decisión mala. Sí, porque la finalización que suele hacer Alvarado siempre lleva el balón donde tiene que ir. Sí, sí, otra cosa no tendrá el Canario, sí, pero tiene una visión para el juego. Yo creo que también es fruto un poco de lo metido que está el equipo en el partido, ¿eh? Las ganas que hay de resolver. Creo que este tipo de errores vienen más por eso, por no concentración, sino más bien al contrario. Se ha ido Demetrio, ha entrado Karahotsic. Juega Alvarado, 8 segundos. Pick and roll de De La Fuente. Finalmente la pelota va para Reyes. Reyes de 3, no va. Rebote largo. Falta. Y la falta que le cae a... Sí, le ha caído a Juroski. Le ha caído a Juroski, pero le podía haber caído a Sergio porque yo creo que es que eso estaba dudando entre los dos. Estaba dudando de a quién se le había pitado realmente. Cuando le he visto sonreír a De La Fuente, digo, bueno, pues ahora ha sido Juroski. Yo creo que han levantado los brazos los dos a la vez, se han enganchado y bueno, pues el árbitro ha penalizado al jugador de Huesca en vez de al local. Bueno, pues ambos equipos están en bonus, por lo tanto, De La Fuente, que ha ido directamente a la línea de personal y ha convertido. Oye, el primer tiro libre. Y 8 arriba y otro tiro libre en el saco todavía. Sí, ha aguantado bastante bien el envite el equipo de Paco García, desde luego. Anota también el segundo tiro libre el Capi. A punto de rebasar la barrera psicológica de los 10 puntos. Más 9 para los de Paco García. 36-27, 2 minutos y medio para que lleguemos al descanso. Juega Huesca, lo hace Dani García. Dani García, balón al interior. Juroski la quería dejar en ese pase por dentro. Buena defensa de Bradley Hayes. Muy buena defensa. Yo creo que el equipo sigue muy metido. Y hoy la verdad es que da gusto verles defender. La intensidad, su defensa a nivel de concentración. Pues, como digo, nada que reprochar. Absolutamente nada, Karahotsic. Vaya pase sensacional de Karahotsic. Vaya hueco. Para Austicalnis y canasta. Una puerta atrás doble. Ha dejado sentado a dos jugadores. El pase milimétrico. Ahora sí que ha sido quizás ese fallo de no mirar de al de al lado, de concentración. Pero bueno, de los pocos que ha tenido el equipo. Kasady en suspensión desde el tiro libre, canasta. Tiro muy cómodo, claro. 38-29. Muchas veces nos complicamos en buscar cosas más difícil, un tiro ahí en suspensión desde el tiro libre, es que tiene un porcentaje de un 90% de acierto. Karahotsic, qué buen cambio de ritmo, penetra. Buena defensa de Bradley Hayes otra vez. Qué bien, le ha negado la mayor. Recupera Carramimbre. Iba buscando más sacar la falta que meter la canasta y al final ni una ni otra.
Alvarado, está pendiente Bradley Hayes del bloqueo. Alvarado solo es de tres. ¡Triple Alvarado! Y tiempo muerto que pide Guillermo Arenas, porque se pone por delante y muy por delante Carramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid 41, Levité Huesca 29. Supera esa barrera psicológica de los 10 puntos. Saúl, José, desde luego que no se le puede pedir más al equipo Paco García. No, desde luego. Y cómo Óscar Alvarado, cómo se nota cuando él está a gusto en pista, lo positivamente que repercute en el equipo. En la parcela ofensiva, el equipo juega con muchas más ideas, con más claridad. La verdad es que el equipo está, digamos, mostrando su imagen del mes de octubre, ¿no? De los partidos, de la serie esa de 4 partidos consecutivos. Un equipo muy sólido en todas las facetas. Y yo confío que tras el descanso pues siga manteniendo este nivel, desactivando con mucho mérito a un equipo, al tercer equipo de la liga por méritos propios, como es el Levité Huesca. José. Sí, bueno, nada, un poco lo que dice Saúl, igual. Tuvimos ese bache ahí a final de año, que la verdad es que un equipo que estaba haciendo un muy buen baloncesto, defendiendo muy bien, jugando muy bien, de repente de la noche a la mañana parecía que se les había olvidado jugar a esto. Sí. Y era claro, estaba claro que era un bloqueo mental lo que había. Estos 5 días de parón le ha venido muy bien al equipo, han venido con las pilas recargadas. Y la verdad, equipos de estos como Huesca, de la parte de arriba de la tabla, mola jugar contra ellos y mola darles caña e incluso llegar a ganarles. Totalmente, porque vaya espectáculo que está dando. Luego, ojo, luego cuando viene el penúltimo hay que refrendar estas victorias, porque ahí, de nada vale ganar a un Huesca, ganar a un Betis, ganar, si luego viene es que la cola de la tabla y pinchamos. Ahí está, es lo comido por lo servido. Como el Barça B, por ejemplo. Exacto. Está exacto. Solo, solísimo de tres, no entra ese rebote, lo gana Carramimbre. Alvarado pide calma. Balón para Alex Reyes. Alvarado corta también Casady en el poste alto. Hayes, hay buen bloqueo de Hayes. Casady tira en suspensión de dos, no entra la pelea Alex Reyes, pero no finalmente no la gana. No leyó bien Hayes el pick and roll. Y en vez de ir al aro, salió. Es cuando le ha matado a su propio compañero, a Casady, que se quedó. Últimos la bola. 40 segundos de este segundo cuarto. Agustí Sanz moviendo la pelota por el perímetro. Buena defensa ahora muy de Casady. Desde luego que innegable el derroche que está haciendo el equipo local en defensa. Extraordinario. Juega Levité Huesca, sacará desde la línea lateral. Juroski la devuelve a Dani García. Dani García tiene un doble bloqueo, aprovecha Karahochin, no, se la deja para Juroski frontal de tres, a punto. Ha estado de anotar el triple frontal, no ha llegado. Le hizo una especie de corbata y se salió el balón. 23 segundos, un desfase de 5 segundos aproximadamente entre el reloj de posesión y de partido. Ale Reyes, Alvarado va al bloqueo, Bradley Hayes, Alvarado, pick and roll para Bradley Hayes, no lo ha visto de la fuente. Qué bien lo ha hecho de la fuente, vaya falta ahora. Ahora clarísima. Había leído muy bien Hayes el pick and roll. Ya lo había hecho antes, Karahochis a Alvarado la falta. No la han pitado, permitió seguir la jugada, llegó muy bien el balón a Sergio de la Fuente ahí abajo y ahí ya sí que fue, bueno, esa no se les podía escapar a los árbitros. De todas maneras también quisiera destacar el buen ambiente que hay en pista. Es un partido jugado con mucha nobleza por los dos equipos. Es un partido intenso, pero en el que todos los jugadores están jugando limpio y se nota también en la relación entre ellos en pista. Y se ha visto hasta desde el calentamiento, porque estaban hablando con Carlos Novas, también con Greg Kant, y se ha visto ya desde el calentamiento muy buen rollo entre ambas plantillas. Bueno, pues hay cambio, entra Yuri Ladecoya, se retira Bradley Hayes, que ha hecho también, de nuevo hay que decirlo, un muy buen segundo cuarto. 8 segundos, 7, juega Huesca. Dani García desde lejísimos de 3, agua, no toca, hay todavía tiempo. De la Fuente, bueno, se ha equivocado ahí. Pasos. De la Fuente, sí, es que no se la esperaba. Claro, es que De la Fuente ahí ha hecho una cosa rara, porque parecía que iba a tirar, pero luego la ha entregado. Claro, es que tenía que haber tirado, quedaba menos de un segundo, ha dejado una décima en el... Sucesión en el marcador. Sucesión de errores probablemente que provienen de la primera jugada de Huesca, que sí. está mal... mal definida, digamos. Está, último, sí. Una décima. Manda salir Paco que no haya palmeo. Una décima, cuidado, efectivamente. Ahí, vigilando que no haya palmeo. Final, se acaba el segundo cuarto en el pabellón polideportivo. Vaya carambola de pinball.
Carramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid 42-29 Levité Huesca. Asombroso la primera parte que ha dejado el equipo de Paco García. Volvemos al comienzo del tercer cuarto. No se vayan hasta ahora. Cuarto, por cierto, hemos tenido unos pequeños problemas durante la retransmisión al principio, en el que no sabemos si se nos ha escuchado o no. Pedimos disculpas, no ha sido cosa nuestra. Debió ser Periscope, que es el medio por el que emitimos, que ha debido tener ciertos problemas técnicos, igual que puede tenerlo WhatsApp, pues lo ha tenido Periscope. Pedimos disculpas por lo tanto en el por ello, si no nos han escuchado, y reiteramos los saludos pertinentes que habíamos dado en la previa, que seguramente no han escuchado. Bueno, ha habido triple, ha empezado ya el tercer cuarto, ha habido triple de Hoss. Sí, de Hoss, quien si no, 42-32. Así que reiteramos los dos saludos, tanto a Raquel, que seguramente nos estará escuchando, un beso muy fuerte, como a Javier García, que si su labor se lo permite, pues también nos estará sintonizando. Un saludo muy fuerte a los dos. Comenzó el tercer cuarto, como decimos, con un triple de Hoss por parte de Levité Huesca. De la Fuente, ¡vaya taponazo! Ahora de Harwich a Sergio de la Fuente, cuando quería penetrar. Eso se lo ha comenzado duelen muy fuerte Agustí Sanz, la deja para Jurochis, no entra ese pelota de Duelen en el orgullo esos tapones, ¿eh? Sí, oh, sí, sí, 42-32. Empezó fuerte Huesca, como decimos, ahora de la Fuente, finta, ahora sí. Ahora le ha sacado bien la falta. ¿Han pitado antideportiva? Sí, sí, sí. Sí, sí, me ha parecido. Para mí, clarísima, vamos. Esa falta de exceso de fuerza. Harwich. De Harwich se disculpa elegantemente con Sergio de la Fuente. Le hizo una falta más aparatosa, yo creo, que dolorosa. Más lo único por la caída, pero bueno, le agarró, entonces. Oye, ¿habéis hablado de los brazos del árbitro que hay aquí? No, no hemos hablado. Jesús, ¿no? María y José. Sí, sí, tiene unos brazos. Vaya jamón pata negra que tiene el tío en cada. Ah, este cada de aquí, de la línea más cercana a nosotros. Mira, 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 mira. Sí, parece, tiene buenas espaldas, ¿eh? Parece sí. Bruce Banner. A ver qué sí, le. Sí, sí, tiene muy buenas espumbre. Lo que pite está bien pitado. No, 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 tiene. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene un bíceps como mi cabeza. Ya te digo. Madre mía. Pero esos brazos son de gimnasio, de trabajo, de. Sí, día sí, día, de ¿eh? Curtido, sí, sí, sí. Fíjate, uno. No, aparte de la espalda. Está ahí anchota, ¿eh? Sí, sí, no lo habíamos comentado, oh, José. Yo le pido el número de teléfono ahora mismo. Tienes que venir tú. Ale Reyes, que bien deja para Hayes, que machaca. Venga. Bradley Hayes. Machacó, muy buena asistencia de Ale Reyes. ¿Cómo me gusta ver jugar a Hayes ahí? De recibir esos balones. Sí. Donde tiene que jugar. Donde tiene que estar, sí, señor. Eso es. Juroski dejándola para Hoss. Agustí Sanz. Sanz defendido por Reyes. Va al bloqueo Haswitz. El balón que lo juega para Juroski. Juroski finta de fuera hacia adentro a tabla. Canastón. Vaya zurdito. Fantástica. Zurdito de calidad, Juroski, ¿eh? Zurdo de calidad. Le ponemos esa mano izquierda a alguno, ¿eh? Ay. De la Fuente, balón a tabla, canasta. Buen pase de Alvarado. Lo empieza a hacer fácil el Capi las cosas. Cuando a veces jugar a Sergio, ya juega como los veteranos buenos que dices. ¿Con qué poco desgaste, cuánto rendimiento? Sí, señor. Eso es muy buen síntoma. Sí, sí. Alvarado recupera la posesión para Valladolid. Alvarado, la computadora súper inteligente de Carramimbre. Alvarado al pick and roll Bradley Hayes. De la Fuente es de tres. Se le queda corto el rebote directamente para Hoss, que es el mismo el que monta la jugada. Juroski. No. Falta en ataque. Se la ha sacado brillantemente Alvarado. No. Creo que se lo han pitado Alvarado, ¿eh? Alvarado, no. Pita ataque. ¿Ha pitado ataque? Sí, 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 sí. Ha sido… Claramente. Le ha sacado la falta… Sí, sí, yo me había parecido en ataque, pero me había parecido que había pitado. Sí, ha pitado en ataque. Con el puño directamente uno de estos árbitros. De tal manera, no el de los brazos, el otro. Sí que me gustaría ver la repetición porque… Es que a mí me parece que ha dado un paso atrás. Claro, ¿sabes? Yo ahí estoy con José, ¿eh? Yo creo que me gustaría verlo porque es posible que pudiera haber pitado falta en defensa porque no tuviera cogida la posición. Sabiendo lo pillo que es, lo ha sacado, sí, bien, sí, Alvarado. Lo ha sacado bien. De la Fuente, Greg Gant recibe catch and shoot de Greg Gant. El triple no entra, el rebote lo pelea De la Fuente, lo palmea, se lo queda quién. Bueno, se lo queda. Qué manita de Hayes. Alex Reyes con un buen palmeo de Hayes. Greg Gant, buena finta de nuevo para Alvarado. Pide jugada, tienes solo 8 segundos. De la Fuente va al bloqueo, pick and roll. Alvarado para Alex Reyes, finta el triple, quiere penetrar hacia adentro. Alex Reyes de 2, no entra, el rebote lo palmea, se lo queda finalmente Philip Harwich. Y juega ya el equipo aragonés. Balón para Tyler Hoss. Johnson jugándola por el perímetro. El equipo de Guillermo Arenas.
Se la quería hacer Agustí Sanz, se marca un Iván Corrales, Agustí Sanz, tiro a tabla, no entra. Llorando no ha entrado, el rebote para Carramimbre. Grecant, un bote y hacia arriba, triple de Grecant. Claro. 49-34 a favor del equipo carmesí. Y pinta muy bien cómo ha empezado el tercer cuarto para los intereses pucelanos. Agustí Sanz, vaya desbarajuste defensivo que viene a dobladora para Harwich. La falta clara de Sergio de la Fuente ahora sobre Philip Harwich. Llegó Hayes a la ayuda para frenarle y fue lo que dejó llegar a Sergio a defender. Pero bueno, sacó la falta. Primero, destacar en este tercer cuarto el acierto de Carramimbre, que le sigue manteniendo arriba en el marcador y además por más diferencia. Y luego esta jugada ha sido muy rara, ¿no? Porque ha aparecido pasos primero de Harwich, luego la falta yo creo que también era clara, y ha venido precedida de un error en defensa poco habitual en el partido de hoy de Carramimbre, que han dejado pasillo para una penetración del jugador de Huesca. Entonces, bueno, ha sido una jugada con varias, una lectura un poco extraña en relación a lo que está siendo el partido de hoy, pero bueno, creo que ha fallado los dos tiros libres Harwich, con lo cual pues Carramimbre sigue 15 arriba en el marcador en este tercer cuarto. 49-34, Alvarado, la pedía de la Fuente, hace la pelota. Ale Reyes por fuera, 4 segundos, hay que pensar en el tiro. Ale Reyes, hay que tirar ya, demasiados pases. Grecant de 3, sobre la bocina. Sobre la bocina, a mí me ha parecido que estaba fuera de tiempo. Yo juraría que había pitado antes, ¿eh? Yo creo que está fuera de tiempo, ¿eh? Pero bueno, los árbitros han dado validez a esa acción. 52-34, ese balón no entra, lo palmea Harwich, tampoco entra, lo vuelve a tirar, tampoco entra. Ahora sí, el rebote para Hayes. Bueno, se lleva un golpe, un golpe Hayes. Y patalea en el suelo. Cual... Se ha dado un golpe en la cara. Yo creo en un ojo, ¿eh? Es posible, no sabemos qué ha pasado, no lo hemos visto bien. Sí, en el rebote, según ha caído con el balón cogido, se ha dado contra el brazo del jugador de Huesca, que no sé quién ha sido. Sí, le tiene que mirar el Doc Alonso. Yo creo que ha sido en todo el ojo, ¿eh? Quizás tenga un corte en el párpado, vamos, bueno, a ver qué... Sí, efectivamente. Se le llevan. Pues es una lástima porque Gaze está inmenso en el partido de hoy, ¿eh? Sí, está jugando uno de sus mejores partidos. Absolutamente. Con la camiseta de Carramimbre, sobre todo a nivel de regularidad. Y ahí el KPI pasando la mopa. Es que esto es... Y los dos niños mirándole, pero bueno... Bueno, Sergio es un hombre orquesta. Es un crack. Va a sacar Sergio de la Fuente. Oye, 18 arriba, ¿no? Jodo. Sí. Sorprendente, ¿eh? El marcador. Nadie lo hubiera apostado. Nadie firmaba esto. Un partido más ajustado. Y bueno, la verdad es que Carramimbre está sacando petróleo a su juego en el día de hoy. Alvarado para Grecant, Alex Reyes jugando en el perímetro, ha entrado Sido Abubakar por Bradley Hayes para que le revisen ese pequeño golpe. Ahí se equivoca. Grecant en la penetración, roba a Agustí Sanz a tabla. No, ha habido falta de Alex Reyes sobre Agustí Sanz, se dan la mano deportivamente. Sí, cambio a la defensa de Huesca, a zona 3-2, que le ha dado los primeros buenos resultados porque ha conseguido robar un balón casi en primera línea de pase para el contraataque de Agustí Sanz, que además ha sacado la falta. A ver cómo si mantiene Huesca este tipo de alternancia defensiva, a ver cómo defiende ahora, porque sí que es verdad que en esta primera acción se la ha levantado a Carramimbre. Bueno, pues ha ido directamente a la línea de tiros libres, anota la canasta Agustí Sanz, 52-36. Favorable al equipo de Paco García. Alvarado, la pide Grecant para Alex Reyes, jugándola por el perímetro de la Fuente para Grecant. Qué buen corte hacia canasta, qué buen pase, qué buena anotación ahora la del equipo vallisoletano. Buena canasta de Grecant, 54-36. Balón de Johnson, le envía ahí la patata caliente para... Pues sí, efectivamente, la han perdido. Ahí esa pelota larga para Juroski, la ha perdido Huesca. Será posesión para el equipo carmesí. Jugará el playmaker. Alvarado para Grecant, de nuevo Alvarado. Grecant prefiere ir a recibir al centro de la pista. Alvarado de nuevo para Grecant, triple desde lejísimos, frontal, triple de Grecant. 57-36 más 21, no es ninguna broma. Este es el Greg que conocíamos, no el de final de temporada.
del final de año, vaya. De todas maneras, tampoco ha sido un ataque este de Carramimbre muy allá, pero la verdad es que el grado de acierto del equipo está siendo muy alto y le permite solucionar este tipo de... Atentísimo ahora cómo corta Alvarado. Desde luego que están como si les hubieran metido 40 pilas a cada uno en el cuerpo. Este tipo de situaciones ofensivas en las que el equipo se queda un poco sin ideas, con ese acierto que están teniendo individualmente. Extraordinario el partido de Carramimbre. Sacará Levitec Huesca. Balón para Juroski. Juroski al interior. Qué buen palmeo. Cómo lo ha robado Reyes de la Fuente. Alvarado, pase picado al interior. ¡Machaca! Se ha ido Abubakar. Se vuelve loco Pisuerga, bueno, aplaudiendo. Bueno. Se vuelve loco. Tiempo muerto de Guillermo Arenas. Es que no es ninguna broma. Más 23 para Carramimbre. Ante el tercero, ante Huesca. No es ninguna broma. No nos estamos quedando con vosotros. Fantástico este contraataque llevado por Alvarado, de nuevo, de una muy buena lectura defensiva, cortando el pase interior de Huesca y luego, pues, donde nos gusta verle a Seydou también, ¿no? En el centro debajo del aro para recibir el balón del base y meterla para abajo. Bueno, pues este equipo jugando así, desde luego, no va a perder este partido y estamos recuperando un poco las buenas sensaciones que nos ha dado Carramimbre en algunas fases, sobre todo al inicio de esta temporada. José. Perdona, es que estaba atendiendo a mis fans. Bueno, no te preocupes. Iba a decir también que yo creo que nadie se esperaba de alguna manera este partido, esta situación. No, además es que Huesca lo está intentando, ¿eh? No es que hayan bajado los brazos ni nada por el estilo, pero es que no encuentran soluciones. Están intentando mover el balón por fuera, meter por dentro, nada, no hay manera. Pero Carramimbre hoy está enchufadísimo, vamos. Sí, sí. Será el mejor partido que hemos visto a los vallisoletanos esta temporada. Pues es posible. Si no es el mejor, casi. De luego aquí en casa, podría decir que es el partido más en forma que hemos visto esta temporada. Está haciendo un partido soberbio. Yo lo llevamos diciendo en toda la retransmisión, pero entiendo que son todo, es más mérito de Carramimbre que de mérito de Huesca. Sí, sí, sí. Se reanudó el partido, juega ya Johnson, Juroski al bloqueo, Johnson la quiere hacer, buena defensa de Sergio de la Fuente, ahora consiguió, sí, la canasta Johnson, 59-38. Capi, bueno, el Capi jugando de uno. Sí, ahora ejerciendo de base. Me voy a marcar un Javi, voy a volver a saludar a Raquel, que ahora sí que sí sé que está detrás escuchando, porque ha debido de estar o con los problemas técnicos o tal, ahora sí. Te vuelvo a saludar, me he marcado un Javi ahora. Ahí va. Dicho sea de paso, vuelve a la Carramimbre, lo intenta de la Fuente, coge a Abubakar, el rebote, pero ¿qué va a pitar el árbitro? Pues no lo sé, si es de Sergio, porque como ha hecho algo desde ahí, desde el fondo, vamos a ver qué pita. Falta de... ¿De falta 11? Del 11, de Juroski, puede Juroski, ser. Vale, vale. Falta de Juroski. Como le ha señalado a Sergio, digo, lo que sí. Le ha dicho a Sergio, falta, será. Sí, sí. No y, es... y fantástico partido de Greg Gant. Sí. Leyendo muy bien el juego, acertadísimos de la línea de tres. O sea, aportando un poco lo que tiene que aportar un americano a su equipo, ¿no? Calidad, ahí la tienes, vamos. Ale Reyes desde la esquina de tres, no entra el rebote. Falta clara de Seydou Bakari, innecesaria por otra parte. La ha dejado ahí la manita. Insisto, un poco innecesaria a Diego de Blas. La tercera falta personal de Seydou Bakar. Y Hayes no ha salido ni al banquillo, ¿verdad? No, no ha salido, no, está, sigue no está, con no el Doc. En el sí, es que rápido se ha ido al suelo y se quejaba mucho. Uno tiene algo en sí, el ojo. Yo espero que sea solo algo leve, pero bueno, tenía pinta de que quizás era un corte. Sí, aunque no sea muy grave, pero es que es una zona muy molesta. Sí, como tenga algo en el ojo, no, sangra muy rápido y entonces, bueno, hay que atajarlo y a ver qué es, a ver si tiene afectado el globo ocular o simplemente es en la piel, en el párpado. O no haya sido también una lentilla que se le haya roto por dentro del ojo. Una cosa así, de esta, sí. El tiro de Grecan no entra, el rebote directamente para Nürger. Quiere montar, vaya patata caliente que le había pasado a Johnson ahora. Sin embargo, mantiene la posición de la pelota. Johnson penetra, no entra el rebote. Se lo queda de nuevo Levitec Huesca. Johnson bota, no se ha atrevido al triple. Organiza jugada, tiene 10 segundos el equipo aragonés. Johnson, balón para Juroski de 3. No entra el rebote, lo pelea, se lo queda Seydou Bakar. Rebote de calidad. Balón para Alvarado. El tiempo juega a favor, muy a favor del equipo de Paco García. Va al bloqueo Seydou con Alvarado, 1-2, balón de la Fuente,
Alex Reyes de la Fuente, buen pick and pop. Falta clara de Falta Juroski. De Juroski, pues sí. Es la cuarta, si no me equivoco. Sí, cuarta falta de Juroski. Pues importante. Le ha cogido completamente la matrícula Carramimbre a Levité Huesca. Yo creo que le está sabiendo jugar muy bien, tanto en defensa como ofensivamente. Y Huesca ahora mismo ya no ni siquiera juega con la fluidez que estaba en la primera parte, donde veías que en cualquier momento se podía meter en el partido. Yo creo que ahora les está costando un poquito más y están tomando además decisiones un poco desacertadas en los últimos ataques de la mano de Johnson. Bueno, mírale, vamos a ver. Le estaba explicando qué buen pase ahora, canasta. Con doble, de la Fuente, con doble manoletina. Pase sensacional a Sergio La Fuente. Mira, se había acercado Pepe Catalina al Doc Javier Alonso para que le explicara qué es lo que le pasa exactamente a Bradley Hayes y se señalaba el ojo el Doc, o sea que verdaderamente algo de eso ha tenido que ser. Sí. Ahora saca la falta personal. Aquí vuelve Bradley Hayes. Sí. Pues ahí aplaudido también Bradley Hayes, que vuelve al banquillo, choca la mano, parece que no ha pasado a mayor mal. Y choca la mano con todo el banquillo, literalmente, hasta Teo, que está al lado de Paco García, por supuesto. Y aplaude al público. Y le aplaude el respetable, como no puede ser de otra manera, porque es para aplaudirle, porque tiene, es que… Tiene el ojo hinchado, se le veo desde aquí, ¿eh? Sí, 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 ha sido en el ojo, verdaderamente, ¿eh? La última vez que le vimos chocar a Bradley con Paco, casi le parte la mano el entrenador, sí. Fue en el partido… bueno, no recuerdo si fue contra el Barça B… ¿O fue contra Castellón? Diría que fue contra Castellón. Sí, yo creo que fue Castellón. En una acción que no le gustó nada, unos minutos malos de Hayes, le chocó el sí. Pivote americano y Paco, muy enfadado, le chocó la mano, pero que no se la partió de puro milagro. Sí, sí. Juega Huesca, apurando la posesión, 7 segundos. Johnson quiere penetrar, Johnson el alley-oop, pues se le queda largo, no entra el rebote. Bueno, pues se la ha sacado el mismo, yo creo. Se la ha sacado el propio Nurger. El tiro, el pase largo, que no entra. Lo cortó muy bien Johnson. No ha llegado para De Colla, pero sí que ha conseguido parar por lo menos el contraataque. Buena recuperación de Johnson ahora, pero me llama la atención que Huesca lleva 4 o 5 ataques muy malos, con malas decisiones. Y ahora wow. Canastón de Greg Kant, extraordinario. Ahora sí que está jugando Huesca un poquito sí, sí, más desarbolado. Exacto, es que se le está notando en las dos zonas, ¿no? Pero sobre todo ha empezado la parcela ofensiva. ¿Veis otro tiro mal? Muy forzado, sí, sí, muy forzado ahí. Sí, mal sí. Seleccionado y esto no lo hemos visto en la primera parte. No, y si te das cuenta… Johnson ahora un bote, nuevo error. Oh. Bueno, ahora se equivocó en la entrega de la Fuentes. La dejó directamente a Víctor Demetrio. Canasta, sí. Bueno. 64-40 más 24 para el equipo de Paco García. Desde luego el ataque fluido con el que movían el balón sin sí. Botar y ya no lo vemos. No, ahora no, todo el mundo no bota, todos uno contra uno. Exacto, no, así haciendo no la guerra cada uno por cada uno su cuenta. Por su cuenta sí. Sí. Últimos 16 segundos del tercer cuarto. Un desfase de 4 segundos aproximadamente. El reloj de posición y el partido. Alvarado para De Colla. De Colla fintaba el triple, no se ha atrevido. Tiro de 2 de cerca, tampoco entra el rebote. A mí me pilláis despistados con el paso 0, pero me da que han sido pasos de Colla, ¿eh? No sé si. No lo sé. Johnson se acaba. Final del tercer cuarto en el pabellón polideportivo Pisuerga. Carramimbre, Club Baloncesto, Ciudad de Valladolid, 64. Levitec Huesca, 40. Más 24 para el equipo de Paco García. Saúl, José, un partido que yo creo que ni en los. Igual en los mejores sueños de la parroquia pucelana, sí. Pero desde luego, en los análisis más coherentes o comedidos, nadie esperaba este resultado. Bueno, dale, José. No, tú. No te preocupes, dale. No, estaba precisamente antes, cuando me has preguntado, estaba hablando con el grupo de WhatsApp de Solo Basket. Estamos hablando de que parece que Huesca estaba tan concentrado en la Copa que se le ha olvidado que tenía que venir a jugar a Valladolid. Y lo que está jugando, pues no. No es el nivel que estábamos esperando, desde luego, de un equipo que ha ganado a los tres grandes de la división, que va tercero por méritos propios y que estaba haciendo un baloncesto espectacular hasta hoy. Sí, que venía de ganar en Lleida y al Araberri, o sea, que venía de hacer muy buenos partidos. Sí, viene con un más +4 ahora mismo, sí, los 4 victorias consecutivas. Es, muy buenos partidos también fuera de Huesca. Yo creo que debe ser uno de los mejores equipos a domicilio de la competición. Sí. Y hoy, desde luego, está completamente desarbolado. Yo creo que en este tercer cuarto han intentado meterse rápido en partido, después de que la primera parte haya sido dominio claro de Carramimbre.
y ese juego que han intentado más anárquico les ha salido rana, y sobre todo en la parte de la ofensiva y ahora también con algunos despistes atrás, pues les ha sacado prácticamente el partido. Yo diría que, salvo catástrofe y teniendo en cuenta que Carramimbre no ha bajado el pistón en todo el partido, yo creo que el partido está muy de cara para los vallisoletanos y sería una debacle que se perdiera. Aquí yo creo que está clara una cosa. El partido, si se pierde, lo pierde Carramimbre. Porque más 24. Más 24 es ojo, jugando con un poquito de cabeza, el partido tendría que estar más o menos matado. Es que por muy bien que lo haga Huesca… Sí, te puedes permitir bastantes minutos de bloqueo hasta que Huesca te eche mano. Pero bueno, hemos visto cosas peores. Pero bueno. Sí, eso desde luego, pero bueno. Yo podemos decirlo y decirlo con muy alto que esto es baloncesto y aquí puede pasar de todo. Entonces, bueno, yo creo también es muy importante si se puede mantener la diferencia por posibles averás. Sí, no. Sí, pero quiero decir que cuando se produce que un equipo va más 24 el último cuarto y al final termina perdiendo, tiene parte de culpa el equipo que ha dejado esa remontada yo creo también. Y ahora, sin la colaboración de Carramimbre, sería imposible que Huesca remontase. Sí, sí. O sea, además, es que Huesca sigue muy desacertado. Es que ha pasado un minuto y sigue todo igual. Sí, no ha habido ni un tiro a canasta en un minuto. Balón de Johnson, reverso, muy buena defensa, buenísima de Carramimbre. No ha conseguido anotar. Yo en el descanso sí que estaba pensando a ver si no les pasaba factura el desgaste físico de la primera parte. Digo, a ver en la recta final, pero nada, vemos que siguen el trabajo que está haciendo Félix de Fuente con el equipo a nivel preparación física. Es sensacional, ¿eh? Le dice Paco García, es que Mike Torres tenía que haber tirado porque estaba liberado. Le dice Paco García que qué pasa, que por qué no ha tirado. Claro, se moje de hombros. Que te hemos comprado para eso. Claro. No se ha atrevido, Mike, yo creo que… No se ha atrevido, pero efectivamente le está diciendo Paco García eso, que tire. Es que estaba liberado. Que quizás ha buscado una mejor opción, pero desde luego no es la de Novas, porque Novas no. Hoy es el flojito. Jugador más desacertado del equipo. Sí, ha habido un triple que ha hecho airball este último. Sí. Juega Huesca, balón al interior, qué bien se han cerrado, qué buen 2 para 1, qué bien, buena defensa extraordinaria. Buena defensa. El 2 para 1, la muy trampa. Buenas ayudas. Sí, señor, muy buena ayuda. Estoy viendo a Hayes con el ojo tapado, es que qué mala suerte, el mejor partido que estaba haciendo pues ha tenido sí. La mala suerte en un rechace tonto que se ha llevado un golpe completamente involuntario, ¿eh? Ha sido. Sí, muy mala suerte. Muy, ha muy mala suerte la del americano. Todo lo que había conseguido en este partido, que eran unas sensaciones inmejorables. Se lo ha chafado esta acción. Pues es una pena, porque parece que no tiene suerte Bradley Hayes, porque… Venga, dilo, parece que la mira un tuerto, que hoy lo tenemos a huevo. Bueno, más o menos, ¿no? Además, lo hemos estado diciendo al principio, la necesidad que tenía este equipo de fichar un pívot titular, de reforzar el juego interior, pero con alguien que no venga solo a sumar, sino que asuma responsabilidades. Y hoy, precisamente, Bradley Hayes era ese jugador que estábamos viendo y que estábamos queriendo. Y resulta que, bueno, tiene este percance en el ojo, que a ver qué alcance tiene, pero es una auténtica faena. Es una faena. Sí, además, Astilleros todavía… Claro. Todavía queda alguna semanita, ¿eh? No, ya se ve un poquito el final del túnel para Dani, pero todavía va a tardar alguna semana más en reincorporarse a los partidos. Y, claro, el ritmo que tenga Dani de… Una cosa es reincorporarte y otra volver a coger ritmo de competición, que no tiene nada que ver. Desde luego. O sea, lo mismo le queda otro mes y pico, dos meses para que veamos al auténtico Dani Astilleros. Sí, sobre todo porque él es un jugador que tiene que salir de inicio muy intenso, porque donde él aporta sobre todo es a la parcela defensiva. Defensivo, sí. Con lo cual, perdón, él necesita ritmo de competición y bueno, pues no va a ser llegar y besar el santo. Vaya embolicamiento que ha tenido la Johnson, madre mía. Es yo contra el mundo. Sí, y ha hecho la jugada yo y la ha fallado, claro. No se juega esto, ¿no? Recupera Carramimbre, Mike Torres quiere penetrar, Mike Torres la quería dejar para de la fuente, se equivoca, pero ahí estaba Yuriela de Colla para sustituir el error, pero ha terminado recogiendo la pelota Mike Torres. Adiós. El triple de Novas no entra, lo coge Yuriela de Colla. Y ahora empezar de nuevo, porque estaba la pelota un poco loca. Ahí le avisan, no le ha avisado nadie, de que venía por detrás ahora un jugador de Huesca y efectivamente la canasta de Austikalnis. No le ha avisado nadie que venía por detrás. Que Guillermo Arenas, el entrenador de Huesca, se empeñe en mantener a Johnson en pista, porque con Dani García su ataque ha sido más fluido. Pero bueno. Y con Agustí Sanz también. Y con Agustí Sanz, que bueno, ya este año está jugando más de escolta. El balón que no entra, el rebote lo coge de la fuente. De todas maneras, fantástico trabajo en el rebote ofensivo de Carramimbre, que les está dando. Se enfada Sergio con
con Torres y con Torres, con... Sí, sí, con Mike, creo que sí, era, con Mike, era Mike Torres el que le decía. Porque no tira. Sí, está, básicamente. Se lo ha vuelto a decir. Para Mike Torres. Perdón, precisamente Guillermo Arenas ahora ha movido el banquillo y ha sentado a Johnson. Ha sacado también a Juroski. Bueno, cambiando, también moviendo mucho el banquillo a nivel de juego interior, pero sin encontrar el... Buah, es que se le sale una liupa ahora que ha dejado el balón en arriba del aro y se le ha salido. Una liupa en teoría sencillo, la flechita indica y lucha y la flecha lucha, indica para Carramimbre. Sí, nada, verdaderamente sí, hay una serie de acciones que entre unas cosas y otras pues no son favorables a Huesca. Es que te hacen que no te metas ni en el partido, es que ya ahora... Ahora mismo el jugador está pensando cómo se le ha salido eso de debajo del aro, de dentro pues del aro. Han transcurrido dos, tres minutos del último cuarto y el marcador sigue casi igual. 22 arriba, Valladolid. Transcurriendo el partido muy plácido en esta segunda parte para Carramimbre. Mike Torres, claro. Ahora sí, ya se atreve a tirar y anota el triple, claro. Es que... Claro, si es que es lo que le estaban diciendo, que si tirase. Es que tiene que tirar, si es que tiene que tirar. Claro, si es que es lo que le estaban diciendo. Desde los propios compañeros también, no solo Paco García. Uy, ahí en esa penetración, ahí a trancas y barrancas de Rauno Nürger. Claro, una técnica. Efectivamente, si es que la estaba buscando. Pero si es que en la penetración le ha hecho falta, porque ha sacado el codo. Sí, claro. Si es que ha sido falta en ataque. La estaba buscando. Se la han perdonado, yo creo que el árbitro de los brazos se la ha perdonado y encima se va protestando. Pues toma, una técnica en su cara. Si la verdad es que la ha buscado, ha comprado todos los boletos para que le pitaran la técnica a Nürger. Todos los boletos tenía. Ha llegado Mazinger. Ya te digo. Y si le da un tortazo con ese brazo. Sí. Pero con el bíceps, ¿eh? No, sí. Sin forzar, solo con el bíceps. Sin forzar. Asusta este árbitro. Sin forzar. Se sube un poco la camiseta, debe tener un ancla ahí puesto. Ya te digo. Es Popeye. Popeye. Es Popeye. Ha comido muchas espinacas, ¿eh? Popeye, el arbitroso. Y... Madre mía. Buenos brazotes, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, se ha estrenado Novas, ¿verdad? Ha metido. Se ha metido el tiro libre de la. Libre. Sí, de la. Técnica ahí. De la Fuente, pasos. Ahí al arrancar. Así también lo admite el propio Sergio de la Fuente, 68-44. Estaba yo echando de menos a Seidú y justo, según lo estaba pensando, le ha mandado Paco. Poderes telequinéticos, sí. José. Lo estaba pensando porque, claro, estábamos jugando sin un poste auténtico, que, vamos. Y yo creo que no es mal cambio, porque el partido se está volviendo ahora un poco anárquico por las dos partes. Yo creo que Sergio también, a veces, cuando ve que el partido está resuelto, pues... le gusta ese juego de yo contra el mundo. Sí, un poco Juan Palomo, sí. Sí. Entonces, bueno, pues Paco yo creo que le ha querido tranquilizar, probablemente le vuelva a sacar a pista. Y bueno, yo creo que estos 6 minutos que quedan pues van a ser bastante plácidos. Es importante el tema del averaje. Sí, yo creo que el equipo no debe relajarse por eso, porque el averaje nunca sabe si te va a hacer falta. Y yo creo que cuanto más diferencia tanto para el global como para el particular... Sí. Es importante mantener la distancia. Se le sale todo. Ahora el tiro de Lucas Austicalni se le ha salido de dentro prácticamente. Balón ahora de Carramimbre. Se ha ido a Abubakar. Abubakar, vamos a ver qué es lo que hace ante Nürger. Vaya falta de Nürger, madre mía. Vaya falta. Está caliente Nürger, ¿eh? Sí, sí. Está caliente y se va a ir al banco directamente porque está muy caliente. Bueno, es que de hecho no sé si es la quinta. Bueno, sí el partido desde luego ha dejado un poco que desear en este sentido para el jugador de Levite Huesca. Yo creo que estaba fuera del partido después de la técnica, sí. Se ha frustrado y bueno, ahora pues vamos, que sí, prácticamente que quería ir. Sí, sí, sí. Quería ha hecho la quinta, sí. O sea, ha comprado el boleto para el banquillo. Que esto ya aburre. Sí. Bueno, pues falla el primer tiro libre, se ha ido a Abubakar. No te preocupes, majo, hombre, que no pasa nada. Vaya bueno, pues, por el segundo. Yo creo que Huesca, si todo sigue por esta línea, se va a llevar el primer palo gordo de la temporada, que tampoco les viene mal, para que sepan que no todo esto, que el Aleboro no es una liga sencilla. Y, es que habían perdido solo 4 partidos, claro, ¿eh? Claro, no, y aparte por márgenes estrechos. Y dos de ellos de uno, me parece, sí, o sí. De dos. Entonces, bueno, yo creo que eso para ellos es importante también que gestionen esta derrota, porque van a tener que aprender mucho de ella. Y luego para Carramimbre, pues es un espaldarazo y una bocanada de oxígeno ganar así. Totalmente. Que esperemos se refrende la segunda vuelta, porque también es muy importante mantener las prestaciones contra Coruña. Cuanto antes se lleguen a las 12 victorias, aunque yo creo que va a hacer falta alguna más, mejor. Sí. Para que el equipo se. Hombre, se quite la presión. Se está aclarando mucho la parte de abajo de la tabla, ¿eh? Bueno, si les cuesta. Miras ahí sí, con sí. Cáceres y Tau y demás.
Sí que es verdad que tenemos todavía ahí metidos a los dos filiales, sí. Que esos en teoría cuando haga falta les van a salvar el cuello, pero claro, ya tenemos a dos equipos claro. Muy bastante descolgados. No, yo lo comentaba yo el otro día también que les está costando ganar mucho a los de la parte de abajo. Sí. Entonces es posible que a lo mejor, ya sabe que en las competiciones, pues al final los equipos se refuerzan o de alguna manera... Uy, sprintan en la fase final. Se ha hecho daño. Sí, ojo, de la acción. Liga y van sumando victorias y a lo mejor pues hacen falta más de 12, pero bueno, vamos, de momento desde luego, como mucho la parte del descenso pueden llegar a 5. Entonces, ahí en esa acción con Seydou Bakar, está tendido en el suelo Tyler Hoss. No sabemos si ha sido en la cara o dónde, no sé exactamente qué es lo que le ha... ¿Un golpe en la cara o...? No, yo sé, no lo he visto esta vez, sí. Igual no lo he visto. Lo de Hayes, esto no lo he visto. Igual un golpe en las partes nobles. Pero bueno, se quejan mucho al árbitro. Yo no sé si es que ha sido algo más intencionado con algún jugador de Carramimbre o algo así. No he visto nada. Martin, yo tampoco, ¿no? Martin Tyler Hobbs, que ha sido otro de los que no se le ha visto en este partido. No ha pasado... Ah, mira, viene Seydou a interesarse por él. Sí, efectivamente, ya hemos dicho que un partido... Es que Seydou también, te digo, si hablamos de los brazos del árbitro, joder, sí. Seydou, es que con el aire... Es que ya solamente mira el con tríceps el aire que marca, que desplaza el tío, te tumba. Mira el tríceps que marca Seydou. Sí, sí. Joder, el tríceps, los gemelos y todo. Le vi hace poco cuando, participé en la presentación del libro sobre Lalo, Legado de un Capitán, al lado de Anicet Labodrama, Seydou, y le saca... Y ya sabéis que Anicet tiene un tren superior poderoso, ¿eh? Sí, no, pero lo de Seydou es espectacular. Seydou le sacaba, buena defensa de Carramimbre, pase picado, ¡ay! De Mike Torres, quería llegar, se equivoca. Contraataque ahora, Dani García por la espalda, se equivoca también en la entrega, se le resbala la pelota a Juroski. La deja para... Sí, pasos, pues es que pasazos va buscando a Seydou, va buscando el contacto con Seydou y se olvida de que no puede caminar sin botar. Joder. Sí, pasos de Harwich. La verdad es que ha llegado un punto en el que Huesca... están fuera del partido completamente. Se ha liado la manta a la cabeza y no le ha salido nada, ni en ataque, ni en defensa, ni nada. Han intentado cambiar el partido jugando de otra manera y yo creo que han conseguido el efecto contrario, que es salirse del mismo. Sí, totalmente. Quiere penetrar ahora, buena canasta, consigue Carlos Novas. Creo que es su primera canasta en juego, que llevaba dos tiros libres, si no me equivoco, pues muy positivo también, porque Carlos Novas yo creo es un jugador muy importante para este equipo y que, bueno, pues últimamente no está rindiendo en relación a la calidad que él tiene. 71-46, vale. Vaya patata vale, caliente vale. Ahora que le habían enviado ahí al bueno de Dani García. Vamos, Sanz. Sanz para la esquina. Buena, vaya bandeja que ha fallado increíblemente Lucas Auskalnis. Eso le sale todo. ¿Sabes? Impresionante la que ha fallado. Ahí está Seydou Bakar, tiro de dos, limpia canasta de Seydou Bakar. Un equipo totalmente entregado al partido, este Levité Huesca. 73-46, pide tiempo muerto, una salvajada más 27 para el conjunto de Paco García. El partido, a falta de 4 minutos, está prácticamente sentenciado. Yo creo que estaba ya sentenciado. No, ahora está sentenciado ya. Al final del tercer cuarto, porque hemos visto que Huesca estaba completamente fuera de él. Yo creo que esta canasta de Seydou, casi desde el tiro libre, ¿no?, ha sido la guinda a un partido excelente de Carramimbre, que, como dice Paco, lo mismo que cuando las cosas no se hacen bien, pues se le critica. Yo creo que hoy hay que felicitarles porque la puesta en escena del equipo ha sido inmejorable. Y ese es el Carramimbre que nos ofrece seguridad de cara a la segunda vuelta de la competición, que como digo va a ser una segunda vuelta muy complicada, sobre todo en casa, donde Carramimbre va a recibir pues a Coruña, sí, a Bilbao. La vuelta es horrible, Melilla, es terrible, la segunda vuelta aquí. Melilla, Oviedo. Equipos de muy alto nivel y por eso es muy importante ir sumando victorias para que luego Carramimbre no se vea apurado ni de una manera ni de otra. También vendrá Palencia con el derbi, entonces va a ser una segunda vuelta en casa muy, muy complicada. De momento todo parece indicar una victoria importantísima para acabar con balance positivo en esta primera vuelta, que era necesario también. Sí, mucho. Los mismos números que el año pasado en estas fechas. Al final bueno, entra Álvaro Reyes, quien recupera la pelota, por cierto.
el hermano de Alex Reyes. Un poquito lo hemos visto esta temporada, que un partido ha salido, nada más. Mike Torres la deja para Álvaro Reyes, no se ha atrevido a tirar de tres y lo ha hecho de dos, canasta. Sus dos primeros Álvaro Reyes. Hoy es el día ese que te sale todo, ¿verdad? Sí, madre mía, qué hundimiento el de Levité Huesca hoy. Madre mía. Exagerado. El tiro ahí no le entra absolutamente nada. El tiro ahí de Harwich la saca hacia afuera. Ahora el triple tampoco entra. Vaya melón. Nada. De Austikalnis. El rebote para Valladolid. Bueno, ¿cuánto lleva sin anotar Huesca? No sé, 40. Lleva con 46. Bueno, ha anotado solo 6 puntos entre el tercer y el último cuarto. Es una barbaridad. Solamente 6 puntos. O sea, bueno. Va por la penetración, ahora el tapón que se encuentra Carlos Novas con la altura de Harwich. La verdad es que un partido negado para el conjunto de Guillermo Arenas. Negado totalmente. No ha tenido suerte, luego cuando tenía que haber reaccionado de una manera, como bien apunta Saúl, ha renunciado quizás a su juego para intentar remontar y le ha salido otra cosa, en fin. Ahí el tiro, ahora Harwich se vuelve grande y ahora completamente solo machaca Juroski para poner el 75-48 a falta de 2:40 para que acabe el partido. Quería robar ahí. Huesca va a intentar maquillar ahora un poco el marcador, García, pero lo que hablábamos con José y venimos diciendo, es importante la verás. Si hay que parar el partido para mantener la máxima renta, mejor, porque a este equipo le viene muy bien, a Carramimbre le viene muy bien ganar de muchos puntos. Y además en el particular contra Huesca, pues tanto mejor. Bueno, se equivoca ahora Jonathan Casade, que iba más pendiente de Dani García que de entregarle bien la pelota a Seidú. Y ha perdido la posesión el equipo de Paco García. 75-48, 2:20 para acabar el partido. Juega Huesca, falta ahora clara de Carlos Novas. Ahí vamos a ver. Hay gente que ya empieza a desfilar a sus casas, incluso. Considerando que el partido está visto para sentencia. Vamos a ver cuál es el marcador final, eso sí. Juega Levité Huesca, el tiro forzadísimo. Vamos. Recupera en ese rebote. Se ha ido a Bubacar, la deja para Mike Torres. Mike Torres, bueno. Álvaro Reyes de tres. Uy, le hace la corbata el aro y se sale. Me cago en día, qué pena. Agustí Sanz, pase largo para Dani García. Canasta. Buena canasta, García, ahora. No, era de Austikalnis. Y hay tiempo muerto de Paco García. Porque ha habido un… se va Casadi. Y efectivamente entra David Fernández, otro de los jóvenes de Carramimbre. Más 25 para el equipo de Paco García. A falta de minuto 50 es buen momento también para sacarlo. Y buen partido, por cierto. 75-50. Balón precisamente para David Fernández. David Fernández quiere penetrar a la canasta de David Fernández. Fuera. Que lo celebra especialmente la parroquia pucelana, conscientes de quién es. A este le han dicho tú con desparpajo y nada, no se lo ha pensado. Le ha faltado tiempo. ¿Qué tío, pues macho, es muy buen rival contra el tercer de la competición para hacer esto. Sí, desde luego que está bastante bien. Juega ya la pelota Huesca, Sanz. Juroski quiere penetrar, se frena desde 4 metros, no entra. Está totalmente errático. Nah, el equipo en general. Lo mejor para Huesca es que el partido acabe, por eso, porque han tenido el primer pinchazo, entre comillas, de la temporada. Que estos son muy rápidos. Bueno, ahora, ha podido reaccionar bien. Ahí David Fernández, ahí en esa pelota que apunta ha estado de perder. Y la falta le ha caído directamente a Mike Torres. A falta de minuto 14 para que acabe el partido. 77-50. Bueno, podemos ir cerrando. Pide la antideportiva, Harwich. Podemos ir cerrando aquí el partido. Saúl, José, yo creo que un encuentro en el que ha sido muy provechoso para Valladolid, que nadie… Oye, perdona, que no me he dado cuenta. Me despido de todos. Me marcho a rueda de prensa, que queda un minuto, y si no, luego me pilla el toro. Eso es. Chao, venga, ahora escuchamos. Adiós, José. Chao, José. Hasta luego. Saúl, como decíamos, un partido que yo creo que nadie esperaba que hubiera sido el marcador resultante, pero que desde luego ha sido terriblemente provechoso para Valladolid. Nos ha sorprendido muchísimo y, como digo, eso sí que en la primera parte podemos decir que hemos visto a un Huesca que sí que ha mostrado sus señas de identidad, que ha estado acertado por momentos y que le ha puesto las cosas difíciles al Carramimbre, pero es que Carramimbre hoy ha hecho un partido redondo desde el
desde el salto inicial hasta el minuto 40, sin bajar los brazos en ningún momento, con una intensidad que era lo que le pedíamos, tanto en la parcela ofensiva y con muy buenas ideas en ataque, con la magnífica dirección de Alvarado y con el equipo, pues la verdad es que en todas sus líneas, jugando a muy buen nivel, con mucha concentración, y ha dado un golpe sobre la mesa, una victoria de mucho mérito que le permite acabar esta primera vuelta, bajo mi punto de vista, con muy buena nota, a pesar de que el equipo pues ha jugado un poco o ha tenido un poco dinámicas, ¿no? Del principio de liga muy buena y ahora está del final de primera vuelta. Y bueno, vamos a ver si se mantiene de cara a la segunda vuelta, que como hemos dicho va a ser un calendario muy complicado, sobre todo en casa, pero bueno, yo creo que el equipo, la clave ha estado sobre todo poder llegar a ese parón de Navidad que le ha sentado fantásticamente bien al equipo y donde se ha podido rehacer con estas dos victorias y la anterior de lograda contra Castellón, esta racha de más tres que le hace pues posiblemente, vamos a ver los otros resultados, pero posiblemente acabar en puestos de playoff en esta primera vuelta. Pues así es, últimos 10 segundos de partido, va Mike Torres con el segundo tiro libre. Bueno, escandaloso, 84-50. Escandaloso, más 34. Desde luego que nadie, absolutamente nadie, hubiera firmado este resultado al comienzo del partido. E insistimos, nadie. Hasta Paco García está sonriendo en el banquillo final. Se acaba el encuentro en el pabellón polideportivo Pisuerga. Carramimbre Club Baloncesto, Ciudad de Valladolid, 84. Levité Huesca 50, más 34, Saúl, para el equipo de Paco García. Yo creo que una sonrisa de oreja a oreja a él y toda la parroquia pucelana. Sí, inmejorable final de esta primera vuelta. El público encantado porque ha visto a un equipo que ha mostrado su mejor versión, su mejor cara sobre la pista, al que no se le puede poner hoy ni un pero y que además, a pesar de que Huesca la segunda parte pues no ha estado en partido, yo creo que el hecho de que Huesca no haya podido siquiera acercarse en el marcador, hay que atribuírselo el mérito, hay que atribuírselo a Carramimbre, con una primera parte y una puesta en escena de alto nivel que yo creo que ha desarbolado completamente al equipo oscense, que no hay que recordar, que no hay que olvidar, ha sido uno de los tres mejores equipos de la competición a nivel de números y a nivel de juego en esta primera vuelta. Sin duda, un auténtico partidazo y más allá de partidazo, una victoria. A ver si ya por fin podemos hablar, gracias. Una victoria importantísima la que ha obtenido hoy el equipo de Paco García. Especialmente por el cómo ha llegado, por la actitud de los jugadores y más allá de por la actitud de los jugadores, por el marcador. Saúl, como siempre, un absoluto placer tenerte aquí a los micrófonos de Onda Joven Radio. Comenzamos el año de una manera muy buena, ya no solamente por tenerte aquí, sino por este pedazo de partido. Muchas gracias. El gusto es mío, encantado y agradecido por haberme invitado a vuestra retransmisión. Y desde luego, no hay nada mejor que empezar el año con baloncesto y con una victoria de tu equipo, el Carramimbre, que hoy se la ha merecido, ha hecho un partido redondo y confiemos en que el próximo semana contra Coruña el equipo mantenga estas constantes vitales, porque va a ser muy importante también empezar la segunda vuelta con victoria. Muchas gracias, Saúl. A vosotros. Bueno, y hasta aquí ha sido todo nuestra retransmisión. Esperamos que hayáis disfrutado con ella y sobre todo, para los intereses pucelanos, pues que hayáis disfrutado con una victoria que, insistimos, en la previa no estábamos locos. Es que verdaderamente Levité Huesca llegaba como el tercer mejor equipo de la categoría y llegaba solamente habiendo perdido 4 partidos, como los mejores desde la línea de 3 y como los mejores en rebote. Hoy el equipo de Paco García ha anulado todo eso y es más, ha conseguido una victoria por 34 puntos. Esto ha sido todo. No os vayáis porque ahora hacemos una brevísima pausa, pero vamos a ofrecer en directo las ruedas de prensa, tanto de Guillermo Arenas como de Paco García. Hasta ahora. ¿Te apasiona el mundo de la radio? ¿Amas el periodismo deportivo? Pues esta es tu oportunidad. Onda Joven Radio te presenta el Taller de Periodismo Deportivo.
aprenderás a presentar y dirigir programas de deportes, narrar fútbol, baloncesto, balonmano. Conoce todos los secretos de esta profesión. Más de 20 años de experiencia formando a jóvenes apasionados como tú. ¿A qué esperas? Apúntate en www.ondajovenradio.es o desde tu móvil. ¡Date prisa! Taller de Periodismo Deportivo Onda Joven Radio. Tu mejor preparación para el mundo laboral. ¿Te apasiona la radio? ¿Te gustaría iniciarte en ella y realizar programas? Pues este es tu taller. Si quieres aprender divirtiéndote, Onda Joven Radio te presenta su taller de radio donde aprenderás a manejar la mesa de mezclas, programas de edición de sonido, locución, prácticas en programas informativos, deportivos, magazines, musicales y de radiofórmula. Llevamos más de 20 años formando a jóvenes como tú. ¡Vamos! Apúntate en www.ondajovenradio.es o desde tu móvil entrando en móvil.ondajovenradio.es. ¿A qué esperas? Apúntate ya al taller de radio de Onda Joven. Tu mejor preparación para el mundo laboral. Bueno, pues de nuevo con todos vosotros aquí en el pabellón polideportivo Pisuerga, esperando para ofreceros de manera íntegra y en directo las dos ruedas de prensa, las de Guillermo Arenas y las de Paco García. Hablando ya un poco del partido, del análisis del partido, 84-50, lo comentamos un poco en la previa. Era un rival de tanta entidad y de tanta enjundia, el Levité Huesca, que ni por asomo se esperaba un resultado. Ya de por sí casi no se esperaba siquiera la victoria, mucho menos esperaba un resultado tan holgado, ¿no? Desde luego, esos más 34 que figuran en el marcador es fruto, primero, de una excelente intensidad, tanto a nivel, especialmente a nivel defensivo, pero también a nivel ofensivo, porque recordemos que Carramimbre ha hecho un muy buen papel en el aspecto anotador. De hecho, ha anotado la mitad de lo que ha tirado en tiros de dos. Sí que es verdad que en triples ha estado un poco más errático, un 28,6, pero es que ese 28,6% en triples de Carramimbre ha sido el mismo porcentaje que ha tenido Huesca en tiros de dos, es decir, una auténtica pasada. 28% en tiros de dos para Huesca y 27% en triples. Mientras que, aunque haya tenido 28% en triples, Valladolid lo ha solventado con la mitad de tiros anotados de dos. Con lo cual, en el aspecto ofensivo, ha estado brillante, por lo menos en ese sentido. 19 asistencias, lo que habla bastante bien del nivel de juego que ha mostrado a la hora de que fluya el balón. Y mucho más allá, la diferencia de la valoración ha sido espectacular. 104 de valoración para Carramimbre, 34 para Levitec Huesca. Ahí ha estado también la diferencia abismal, que es un poco lo que refleja en gran medida lo que se ha visto también sobre el parqué. No ha habido ningún solo cuarto que haya ganado Levitec Huesca, ni uno de los cuatro. De hecho, los ha dejado en menos de 20 puntos todos los cuartos Carramimbre. Esto en cuanto a estadística. Pero es que en cuanto a
en cuanto a sensaciones, ha sido espectacular. Yo creo que la parroquia pucelana ha podido disfrutar de un partidazo en toda regla, porque venía todo un señor equipazo como Huesca, insistimos, tercero. Solamente había perdido 4 partidos en toda la liga, solamente 4 había ganado a rivales tan potentes como Betis y Bilbao, y hoy se ha plantado en Pisuerga, quizá también un poco con la cabeza puesta en la Copa Princesa, y la verdad es que no ha podido ser la victoria, y en ningún caso. Recordemos que Valladolid empezó muy bien, con un parcial de 7-0 incluso, al comienzo del partido. Luego sí que es verdad que las cosas pues se fueron nivelando un poco. Llegaron a ir ganando durante un buen tramo el equipo de Paco García, de una horquilla entre 10-8 puntos, pero luego a partir del tercer cuarto Carramimbre consiguió pegar la estirada y se fue del marcador, llegó a ir de 20-25 puntos. Luego ya sí que es verdad que el equipo de Guillermo Arenas, lejos de maquillar el resultado, lo ha empeorado, porque iba con una horquilla de 25 y al final ha acabado perdiendo por 34. La verdad es que ha sido en ese sentido. Y además han podido jugar también los chavales. La verdad es que la cara de Paco García en el banquillo era un claro reflejo del partido de hoy. Una sonrisa de oreja a oreja como hacía tiempo que no le veíamos en el banquillo pucelano. Bromeando o simplemente sonriendo junto al cuerpo técnico. Por lo tanto, desde luego que ese es el mejor resumen del partido. Ha demostrado verdaderamente Carramimbre que tenía un bloqueo mental, lo hemos dicho, tenía un bloqueo mental en los últimos partidos del año. Le ha venido bastante bien el descanso, y vemos que ya está preparado Guillermo Arenas en rueda de prensa. Lo escuchamos. Sobre el equipo, yo creo que hemos jugado el peor partido de toda la temporada. Los parciales reflejan cómo hemos estado tanto en ataque como en defensa, porque creo que hemos dejado jugar demasiado cómodo a Valladolid durante todo el partido. Pero luego creo que en nuestro ataque hoy hemos compartido muy poco el balón. Hemos sido muy egoístas, lo que hemos llevado a tener pues evidentemente 11 y 10 en los últimos cuartos, y con esa anotación es imposible competir cualquier partido, ¿no? Creo que ese es el gran resumen. Aprender de esto, saber que no nos tiene que volver a pasar y que hay que seguir trabajando y mirar a lo que tenemos que mirar, ¿no? Creo que es cada partido y trabajar cada semana. Muy bien. Bueno, pues más breve de lo que nos pudiéramos haber imaginado. La rueda de prensa de Guillermo Arenas, que achacaba precisamente, entre otras cosas, a que en el último cuarto, que ya lo hemos marcado además nosotros, en los dos últimos periodos, anotando 11 y 10 puntos respectivamente, es bastante complicado ganar cualquier partido. Sea en baloncesto profesional, baloncesto base, da igual. Es bastante complicado ganar en ese sentido. Bueno, trasladando los guarismos, evidentemente, baloncesto base, como es lógico, pues las puntuaciones son más bajas. Pero en cualquier caso, desde luego, como decíamos, las sensaciones han sido tremendamente positivas para el Carramimbre, porque ya no solamente hablamos de un marcador muy holgado, sino contra qué rival era, y además, más importante, se ha recuperado esa sintonía. Antes de haber escuchado en una brevísima rueda de prensa a Guillermo Arenas, estábamos hablando acerca de la importancia que tenía el haber recuperado las sensaciones, y mucho más importante, la intensidad, el ritmo, los días de descanso que han tenido los jugadores, que les ha permitido desconectar de ese bloqueo mental y desde luego ofrecer, una vez más, la mejor versión, que estos jugadores han demostrado que tienen esa mejor versión, simplemente que pasaron por un bache, pero que desde luego que hoy le hemos visto que lo han vuelto a recuperar. Está ya preparado Paco García en rueda de prensa, seguramente mucho que contar y muy contento.
No, llevo muchos días diciendo que el equipo entrena francamente bien, que necesitamos plasmarlo en un partido. Y bueno, pues yo creo que hemos hecho un magnífico partido desarbolando por completo a Huesca. Confío que le demos valor a lo que hemos hecho, ¿eh? Si empezamos a decir que Huesca ha jugado de pena y lo ha hecho fatal y no quiere ir a la Copa, pues claro, a ver si valorizamos un poco lo que hacemos bien. Porque recuerdo que después de ganar a Betis no ha vuelto a perder. Y parece que habíamos ganado a una banda. Creo que el mérito de los jugadores es fantástico, han hecho un partido estupendo de concentración y de intensidad. Hemos defendido francamente bien las vías de anotación de un Huesca que venía como uno de los mejores ataques de la competición, con más de 80 puntos por partido, se han quedado en 50. Hemos frenado bien su perímetro, hemos cerrado bien el rebote hasta multiplicarnos y sacar 13 rebotes de diferencia, que es una barbaridad. Y bueno, pues hay días que te sale todo y hay otros días, como a Huesca hoy, que no le sale nada, o como nos pasó a nosotros en Canoe. Hay días que no sabes bien por qué, pero la máquina no anda. Insisto, quiero dar mucho mérito a lo que han hecho los jugadores en el campo, frente a uno de los mejores equipos de esta primera vuelta, que está ahí arriba por méritos propios, jugando francamente bien. A partir de ahí, pues creo que hemos leído el partido, muy buena salida, el ir ganando cuarto a cuarto, que es uno de los objetivos más importantes que nos hemos marcado ahora, no hablar de grandes objetivos durante el partido, sino objetivos muy concretos, mejorar nuestra defensa, mejorar el rebote, que todo el mundo participe, que todo el mundo se sienta importante, y bueno, pues la satisfacción de que incluso Álvaro haya tenido ahí sus casi 5 minutillos y David Fernández pues haya debutado, como anteriormente pues lo hizo Alberto García o Edu Castaño o David Paniagua, ¿no? Creo que es importante que los chicos que vienen del equipo junior pues también sientan esa sensación de debutar con el primer equipo. Y poco más. Vemos rebotes, vemos valoración, vemos porcentajes y bueno, creo que el equipo ha estado espléndido. ¿Qué tiene Geis? Pues una hostia, con perdón. Javi piensa que no es una lesión ocular, que es todo por fuera, tiene varios cortes en el párpado y bueno, tiene ahora mismo el ojo, no lo puede abrir, lo tiene cerrado del golpe, y mañana me imagino que lo tendrá todavía peor, pero bueno, vamos a esperar que no sea una lesión que le impide estar el próximo viernes. Desde luego va a estar fuera prácticamente toda la semana, a ver si conseguimos que le baje eso y que las heriditas curen y que no sea nada ocular. Eso hasta dentro de un par de días no se va a poder saber, pero vamos, tiene un viaje de cuidado, ¿eh? En su mejor partido, manda narices. Bueno, pues ala, de pingüinos. Pues ahí estaba, yo creo que nadie puede restar méritos a la victoria de hoy. Sí que es cierto que el míster de Levite Huesca hablaba, y el Marenas, de que había sido un partido, el peor partido suyo de la temporada, pero lo que es innegable es que Carramimbre lo que ha hecho ha sido posiblemente el mejor partido de la temporada, con lo cual se han mezclado lo mejor de uno y lo peor de otro. Entonces ha dado como resultado eso, insistimos, para nada por quitar mérito, porque desde luego yo creo que el público entero ha disfrutado, a mi juicio, de quizá el mejor partido de la temporada, porque tal y como venían, sí que es verdad que venían de ganar en Lleida, pero tal y como estaban y el rival que tenían, han respondido de matrícula de honor y han conseguido una victoria que les da moral. Una victoria que terminan y cierran la primera vuelta con balance positivo, con 9-8. Paco García dijo que entre 13 y 14 está la salvación. Ya queda menos. Desde luego que ya queda menos. Pues aquí lo vamos a dejar. Ha sido un partido extraordinario, un partido que ha ganado Carramimbre, que ha hecho disfrutar a todo el público y que, por supuesto, nos ha hecho disfrutar a nosotros. Esperamos verles en la próxima retransmisión, que va a ser el próximo viernes, en el que Servidor no va a poder estar, pero que desde luego Saúl, José y Javier García a la narración, desde luego que lo van a hacer igual de bien o mejor. Esto ha sido todo, un saludo muy fuerte y, como siempre digo, sed felices. Adiós.